Hola, moderador fantasma, gracias por lo de hermosa, preciosa, divina, bella, perfecta. Gracias. Aunque siento que nada me quita muy bien. Gracias, Amix, por hacerle caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. A ver, espérame tantito. Que voy a poner al Botencio, vatos, porque tengo que poner a Botencio. Dice Spider-Verse Jarocho confirmado. Así es, chavos. Yo no soy Spider-Man. Soy una jaiba, vato. Soy una jaiba. Sale. Hola, Irving. ¿Cómo estás? Buenas noches. Amix, ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chavos? ¿Cómo están? Yo sé que a lo mejor no me maquillé tanto, no me maquillé tan bien. Perdónenme, chavos, discúlpenme. Gracias, Edgar, por ese like. Caso. ¿Cómo estás? Buenas noches, saludos, Jarochita Cute, ¿cómo estás? Ando bien. ¿Y ustedes cómo andan, chavos? ¿Cómo andan? Gracias, Irving, por ese like. Caso. ¿Cómo estás? Buenas noches, devoré, chavos, devoré. Hay un poco. No siempre, pero hay un poco. Dice la Spider Girl del Tobey Maguire. Hay un poco, chavos. Ay, no es cierto, chavos. Toda hermosa como siempre. Gracias, Martín. Gracias, Alex, por ese likeazo. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andas, Alex? Buenas noches. Chavos, voy a jugar Dying Light. ¿Qué creen que pasó? No me pudo abrir el recién. Y chavos, se me fue la luz durante casi todo el día. Durante casi todo el santo día se me fue la luz, chavos. ¿Cómo ven? Gracias, Alex, por esa compartición. ¿Cómo estás? Buenas noches, Martín. Gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice Dulce moderadoración. Ah, caray, no, pues ahí sí no sé, chavos. No pregunten al moderador, chavos. Dice, esa no se la sabían, ¿verdad? Esa no se la sabían, chavos. No se la sabían. Pero así, esta es la situación del día de hoy. La neta se me fue la luz casi todo. Uy, qué horrible nariz. Se me fue la luz casi todo el día, chavos. Perdónenme. Bueno, no me perdonen, sino al centro que reparte la luz. Eso sí, se pasaron de lanza, chavos. Todo el día casi no tuve luz, nada más hasta apenas ahorita. Beautiful, gracias, José María, te lo agradezco. Dice, ¿van? Dice, solo vengo a saludar porque tengo sueño. Perdón, mamá, pero ojalá te la pases bien. Feliz noche, te quiero mucho. Gracias, Irving, te lo agradezco de tu cucharoncito. Dice, ¿qué ven mis ojos? Qué hermosa, perfecta, preciosa. Ay, gracias, chavos. Yo la neta no me maquillé bien. Mis ojos están todos así. Perdónenme por no saberme maquillar. Discúlpeme, yo la neta no me sé maquillar. La neta, eso sí es en serio, yo no me sé maquillar. Pero pues gracias, qué bueno que les gustó. Dice Direct by the. Dice, ¿qué le pasó al Resident? No abre el Resident. ¿Por qué no abre? No lo sé, pero bueno, no abre. Y entonces, como pues todo el día no tuve luz, yo me quedé así de, bueno, entonces, ¿por qué no abre? No, pues no sabía, porque ni siquiera podía prender la compu. Y entonces, ahorita que ya regresé la luz, yo dije, ah, pues vamos a jugar Resident, porque ese era mi plan, jugar Resident hoy. Pero valió que eso. Se lo comieron los gatos. Dice, ¿cómo que no te sabes maquillar? Te ves preciosa. Ay, gracias, Amix, gracias. Es que yo la neta nunca me maquillo. Pero gracias. Vamos a ver qué tal está el asunto el día de hoy, chavos. Vamos a ver qué tal. Espero que me vaya bien. Y si veo que el asunto no está tan chido, entonces vamos a jugar otra cosa, ¿sale? Dice que se lo comieron los gatos. Pero así, chavos, así la situación. Dice, hola, la Viola, Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Dice, yo una vez me maquillé y me quedé como cepillín. Así me veo ahorita, me veo como payaso, chavos. La neta, quedé como payaso. Ok, entonces, gracias, Olvin, por ese le caso. ¿Cómo estás? Buenas noches, espérame tantito que para hacer este cambio tengo que cambiar aquí y así, chavos, y así, porque quién sabe qué onda, pero no se ve tan chido. A ver, déjenme también cambiar aquí porque también se ve como que muy chiquitillo este asunto, así es que vamos a cambiarle para acá, vamos a bajar esto y vamos a quitar esto de aquí y ahí está, sale, ahí está. Dice, no, dice, oh, ¿cómo estás, Olvin? Buenas noches, ¿cómo andan, chavos? Buenas noches, a ver. A ver, vamos a darle en continuar. Este juego... No, salir, no. Espérate. Hijo de tu pinche madre. ¿Por qué saliste? Ok, vamos a tener que volverlo a abrirlo porque esta cosa de este control como que no sé, chavos. Como que me está dando el, no sé, la fufu. No sé, chavos. También pensé en bajar el Outlast, chavos, pero es que la neta... ¡Espérate! Ponte en pausa. Nadie te dijo que te descargues, güey. A ver, espérame, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a jugarlo. Ahí está. Perdón, lo cerré. Por mensa. Gracias, José María, por esa compartición de paz. Gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ingrid, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Moderador Fantasma, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, nada que ver. Dice, ese juego lo he visto en la eShop. Lo veo como un Carlos Duri.
Iniciar, sí, güey, iniciar. Esca, gracias por tu like, caso. ¿Cómo andas? Buenas noches. Ka, hola, ¿cómo estás? Dice, ese es mi secreto, Cap. Yo siempre fui Minecraft. Así es, chavos, así es. Estamos jugando Minecraft. Digo, estamos jugando. Digo, vamos a jugar. Vamos a jugar, chavos. A ver, déjenme. Ay, güey, siento que está muy fuerte el juego. Siento que está muy fuerte el juego. Espérate tantito, morro. Espérate tantito. Vamos a bajarle tantito porque a la madre, güey. Siento que está horrible este asunto. Gracias por la compartición, moderador. Gracias por la compartición. Olvin, te lo agradezco de tu cucharoncito. Dice, entonces, ¿de qué se trata o por qué se me asemeja? Hola Ingrid, ¿cómo estás? Buenas noches. Es que, La o ciudad sea. de Harran acapara la atención mundial desde hace 2 meses tras el brote de un desconocido y aterrador agente patógeno. Los orígenes Hostia, de esta tío. terrible. Ok, se supone que. A ver, ¿cuál es A, güey? ¿Cuál es A? ¿Cuál es A y cuál es B? Dice, es un. Sí, es un. Ajá, es como un shooter. Vas contra los zombies y así. Dice, busca un gameplay para que veas. Dice, bateado. ¿Cómo estás? Bien, la vi, ando bien. ¿Y tú cómo andas? ¿Cómo andas? A ver, continuar. No, a ver, continuar. No, espérate. No, no. No. Continuar. Gracias, Amix, por esa compartición. ¿Cómo estás? Buenas noches. Chavos, tengo tiempo de no jugar este juego. Estoy jugando con el 8-bit, do. Así es que si la cago, discúlpenme. Gracias, Vito, por ese caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bateado, dicen, bateado, chavos. No, ¿por qué? Pero sí, se supone. Es que sí es como un shooter y así está. Está más o menos. Está, bueno, es que tiene de todo un poco. Me dijeron de que lo. Capa de ozono, tan importante que es para que nosotros vivamos. Gracias por ese follow. Bienvenido a esta hermosa familia jarocha. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenas noches, dice. Es sandbox con zombies y haces parkour. Ah, sí, haces parkour mientras le das en la torre a los zombies, chavos. Dice, ¿de qué nos vamos a disfrazar? Recuerda, es disfraz de pareja. Oh, ¿cómo que disfraz de pareja, chavos? Bueno, ¿de qué se van a disfrazar? Pulsa A para continuar. Ah, ok. Entonces, sería A. B. Sería raro. Gracias por tu like, caso, capa de ozono. ¿Cómo estás? Buenas noches. Yo no me acuerdo, güey. No me acuerdo. Ok. No, no, no tengo ni la más. Espérate, miércoles. Ok. Te agachas. Te subes. No prendas la luz. No necesito la luz. Ok. Avanzo. Ok. Espérate. Ok. Avanzo. ¿Y cómo le pego? No me acuerdo cómo pegar, güey. Ok. Con este pego. Bueno, ahí vamos a ver qué hacemos. Salen, ¿qué haces, mensa? Ay, es que. Ok, ahí está. Dice, ya basta, Freezer. Esos bastardos me mintieron. Ok, no, espérate, súbete. Ajá. Necesito, consigue una. ¡Ah! Que estaba aquí. No, sí, me acuerdo que necesito unos bombones para este petardillo que estaba aquí adentro. Que el flojonete no quería salir, chavos. Miren, ahí tiene algo encerrado. No sé, algo vibra ahí. No sé qué ha de tener ahí. Ha de tener, no sé, las. No sé, güey. Dice. ¿De qué será? Bueno, ¿de qué se disfracen? No sé. Dice, bien, bien, se viene por curiosidad y está chido el directo. Y está chido el directo. ¿Qué tal? Gracias, capa de ozono. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenas noches. Nunca te acabes, por favor. Si no nos vamos a mortar, pero si piensas que es necesario que nos mortemos, adelante. Es que los humanos somos una. Una plaga, vatos. Miren, aquí también se mueven las cosas. Ha de haber porquerías aquí, vatos. Dice, no dejaste ni el oxígeno. Así es, chavos, ¿no? espérate. ¿Dónde tenía que ir por? Ah, es que es para allá, ¿no? Sí. Ok, corro con este. Corro con este. Es que, güey, no me acuerdo de los controles. Como este es uno diferente, un control diferente. Ahí hay un batillo, güey. Una sujetilla. Ah, la bestia. Es que son un montón. Y nada más traigo un palito. ¿Será que sí les pueda? Es que, ¿cómo avanzo? No me acordaba. Ah, no, es que aquí no. Ok, me agarro con qué. Ok, pateo. ¿Qué pedo, morro? ¡Ja, ja! ¡Ah, sí me pegó! ¡Sí me dio el zarpazo! ¡Mocos, perro! Ángeles, es por eso le caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, ¡guasa! Hola, Spider-Man. Hola, Mario. ¿Cómo estás? Bueno, Spider-Woman. Es que no soy Spider-Man. Soy Spider-Woman. Dice, ¿te dejas de la Spider-Chica por mí? ¡Cha, chale! Obviamente. Ah, no, ¿verdad? Dice, ay, no fue mi intención. No, no te preocupes, no te preocupes. Espérame tantito que me ando familiarizando con los controles porque tengo rato de no jugar, ¿sale? Y esto sí están, este control, no sé, güey, como que se me hace muy, muy extraño. Mario, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ok, corro con este y con qué.
pero ¿con cuál trepaba? ¿Con cuál trepaba? Trepaba con, es que no, con este pateo, con este brinco, con este golpeo. Pateo, golpeo, brinco. Pero entonces, ¿cómo le hago, güey? ¿Cómo le hago? ¡Brinca! ¡Brinca, imbécil! Ok, pero no, 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 no. Es que esta madre tiene que saber cómo treparse. Muchas gracias por hacerle caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, ¿así te parece a la Spider-Man que sale en el juego de la Play 4? Te ves igualita. Ah, ok, ya sé cómo, ya sé cómo. Play casi no he jugado. De hecho, no he jugado Play. Miren, ahí hubo alguien, ahí se hizo popó alguien. Ugh, qué asco. Yo me disfrazaría de la Aquaman, no vi el cuerpo, ya lo tengo. Ah, pues tú, sé lo que quieras hacer. Ah, sí, que hacíamos despedazadón, ¿no? Lo malo es de que no sé. Es que miren, ahí hay varios batillos. Gracias, Raulito, por ese follow. Bienvenido a esta hermosa familia jarocha. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenas noches. Es que los bombones están para allá, vatos. Están para allá. Pero ¿cómo le hago para llegar para allá, para conseguir la mentadita caja de bombones? Te estás incendiando, mi amor. Arde en el infierno. Ok. Dice, no está bien, muchas gracias. Dice, de hecho yo soy Batman, pero hoy quiero ser Spider-Man. Hoy quieres ser Spider-Man, ¿por qué? Porque yo soy Spider-Woman. ¡Ja! También te estás quemando. Bienvenido a Veracruz. Así nos calcinamos, vatos. Gracias por esa compartición, Wicho. Buenas noches. Gracias por los que me están dando likeazos, chavos. Miren, así quedé yo, vatos. Así sin corazón. Miren, así sin corazón. Así me dejaron, chavos, sin corazón. ¡Ey! Voltea tú, tóxica. Ven para acá. Ok. ¡Mocos! ¡Mocos! Yo no te puedo pegar, güey. ¿Por qué no te puedo pegar? ¿Nada más me estás viendo? Ya sé que yo soy muy sexy. ¡Mocos! Ok. Creo que sí le pegué, ¿no? Ah, no. Ah, está Warrior el vato, ¿eh? Está Warrior el chunchillo. Está Warrior el batillo. ¡Mocos! Ahí está. Ok. ¡Coyo, coyo, coyo! Porque aquí no te va. Aquí no vas a hacer nada, chava. Aquí no vas a hacer nada. Dice, haré un casco de mini. ¿De mini qué? ¿Mini peca araña? ¿Cómo? Dice, de mi corazón, ¿tú cómo estás, amiga? Ando bien, mucho, ¿tú cómo estás? Buenas noches. Dice, tú puedes ser lo que quieras hacer. Así es, tú puedes ser lo que quieras hacer. Sé una Barbie Girl. ¿Aquí me puedo trepar? ¿Será que me puedo trepar? No te trepas. ¿Por qué no te trepas? Osvaldo, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Oigan, es que vienen estos batillos, pero me estoy alejando más de ir por los bombones. Es que tengo que ir por unos bombones para dejárselos al batillo este de acá. Trépate. Trépate, ¿que no brincas tú o qué? No, no te agaches, no te agaches, brinca, brinca por favor, no patees, brinca, ándale, brinca, ándale, sí, es lo que quería que hicieras, güey, ok, brinca, dice, qué loco, dice, del mini peca aña, ¿de aña? De aña. Te canta mi chía. Y ella dice, muy tarde juegas ya que soy de la tercera edad, ya tengo sueño y yo. Hola. No, no digas eso, no digas eso. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Cómo estás? Dice, qué loco. ¿De qué hablan, chavos? Perdónenme porque se me pierden a veces los comentarios, como ando viendo que no me salga un zombie. Uy, sí, la que se anda fijando mucho. Ok. Ya casi llegamos, creo. Gracias, Santiago, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, aña. Ok, híjole, mano, hueles bien feo. No te has bañado. Es que estaba yo no tirado que olía bien feo. Ok, ¿dónde está, güey? Superviviente fallecido. ¿Quién? Güey, necesito unos bombones. ¿Y dónde están esos bombones? Es que allí hay un punto. Miren, allí hay un punto. Ah, no, 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 no. Ese. Güey, es que ¿dónde consigo los bombones? ¿Dónde fregados consigo unos bombones? Miren, aquí me voy a pasar, güey. ¡Ay! ¡Ah! Ok. ¡Pégale! ¡Pégale, sí! ¡Esta, morro! Ok. ¿Qué te pasa, tú, bastardillo? ¿Qué es eso? ¿Buscar? ¿Buscar qué? ¡Ah, munis! Güey, se me olvidaba que los podemos juzgar, que los podemos juzgar a estos vatos. ¡Ah! ¡Si los pueden hacer a toda la gente que le caigo mal! Ok, vamos a buscar a ver qué tienes. Tienes dinero, vatos.
¡Hijo de tu pinche madre! ¡Me asustaste, perro! ¡Hija de tu madre! ¡Perro! ¡Güey, se me está acabando esto! El arma no es efectivo. Busca piezas de metal. ¿Dónde busco piezas de metal, güey? ¿Dónde busco piezas de metal? ¡Se me está acabando! ¡Ah! Dice, ¿has jugado el Resident Evil 4? ¡No! Lo iba a jugar hoy. Iba a jugar el 5. Pero es que la neta, no este... No me dio, chavos. No me dio. Me van a mortar, vatos. Me van a mortar. No me dio, chavos. No, es que no sé qué le pasó a mi juego, pero no arrancó. ¡Córrele! ¿Dónde? ¿Dónde? Pero córrele para acá, perro. Órale, vete para acá. Vete para acá. Sí, güey. No importa que te caigas por aquí. Ok, pero ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, güey? Dice, te ves bien hermosa, gracias. Dice, se parece a la película de Zombieland. Tienes poca salud, busca combustibles o un botiquín. Pero ¿dónde? 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 Ok, ¿por qué traigo esto? No, es que... Es que ¿en dónde? No, no, se me hace que voy a tener que ir para otro lado. No, aquí ya me perdí, vatos. ¡Ah, pues estoy aquí en la casa! Estoy aquí en la casa, excelente. Puedo llegar aquí. Hola, amigo. Oye, me estoy mortando. Amigo, me estoy mortando. Dice... No, no, no. No. ¿Aquí dónde encuentro un botiquín? Oigan, amigos, ¿no traen un botiquín? Algo así, una chela, que me inviten, lo que sea. Dice... ¿Cuánta RAM tiene tu PC? Dice, ¿por qué no arrancó? No sé. Yo siento que a lo mejor se descargó. Se descargó. Ajá, sí, se descargó. Mal o no sé. No lo sé, no lo sé. Espérame tantito, déjenmelo sus comentarios porque se me están yendo. Gracias, Cedric, por ese en el caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, ya me boté el celular en la cara. ¿No? ¿Por qué? Dice, guacha el mapa. Dice, te está bien cool, Abby. Gracias, Wicho. Dice, yo quiero ser como el amor de tu alma. No, no, ok. Diablo del doctor, aún se salva. Dice, no, mi hija, Annie Forger, no. Ah, caray, entonces, ¿de qué? ¿De qué? Dice, ¿por qué no Robin o el Duende Verde? Dice, ¿tú cómo estás, amigando? Bien, Wicho, ¿tú cómo estás? Dice, qué buenos gráficos, es que están chidos. Dice, yo de Shrenko, ¿qué onda? a ver, espérame tantito. Dice, alguien dijo chela, es que tienen chela, pero no da. Dice, gracias por tus 201 días aquí conmigo, Juan Pablo, te lo agradezco de todo, cucharoncito, coreanito, jarochito, todo chiquito, gracias por tus 201 días aquí conmigo, Juan Pablo, te lo agradezco de todo, cucharoncito. Dice, no asusten así. Dice, hermosísima, gracias Leonardo y gracias por ese likeazo, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice, feliz noche, suerte, que tengas una excelente noche, Osvaldo, espero que puedas dormir bonito. Dice, ay, qué hermosa, gracias. Pues sí, Osvaldo, espero que tengas una excelente noche y que duermas muy bonito. Pero sí, a mí no me corrió, chavos. Ya no me corrió. Neta, no me corrió el juego. ¿Por qué? Yo siento que lo descargué mal. Ay, es que no sé. Siento que con este control está muy raro el asunto. A ver, güey, un ceviche, algo, güey. No sé, algo para tomar aquí, no sé. Un botiquín, güey. Estos frijoles, güey. Cómete los frijoles, o no sé. Ya te vas. Ya se va a dormir. Es que está cansado. Está bien, chavo, está bien. Yo entiendo cómo está. Amigo, tienes algo, güey. Algo. Gracias, José, por ese likeazo y por esa compartición. ¿Cómo estás? Buenas noches. Mira, Chupersons. Ok. Estás en una zona segura. Ajá, pero yo necesito un botiquín. Pero ¿dónde consigo un botiquín? Que no ves que me estoy oye, chavo, me estoy mortando. No sabes dónde puedo tener un botiquín o algo, que no sé, güey, algo, no sé. Por favor, una nota. Ok, nota. Dice, ve a la PC de inventario, el menú y pulsa. No, aquí no es, ¿verdad? No, es acá. ¡Ah, ok! ¿Dónde tengo aquí? Aquí no tengo misiones. No, misiones no. Ah, esta misión es la que necesito. ¡Espérate! Gracias, Leonardo, por esa compartición. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, guacha la configuración, los botones y guíate en el mapa. Mostrar en el mapa. X. Dice, caja de... Ajá. Colocar punto de ruta. ¡Espérate! Ok, colocar punto de ruta. Ok, ahí está, punto de ruta. Pero también necesito, por ejemplo... A ver, una tubería de agua, tubería de gas. ¿Cuál estaría más perra? Creo que una tubería de gas, ¿no? Esta es que ya tiene mucho daño. Ajá, ya tiene mucho daño. Una llave Stilson, esa también nos podría servir. Bolsas, cigarrillos, alcohol, cabre, cinta, clavos, componentes, pilas. Es que no tengo... No tengo...
No tengo para curarme. Yo no tengo para curarme. Dice, saludos, bro. Dice, cambiaría la foto de perfil de Sonic por el Halloween. Solo es el lunes. Está bien, dice, ¿eres de México? Sí, soy de México. Dice, saludos, guapo. Bueno, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Uturu, espérenme tantito. Dice, ya me voy. Fue un gusto conocernos. Sale, capaz de zona, que tengas una excelente noche. Te mando un besote, gracias por pasarte por aquí, te lo agradezco de tu cucharoncito. Dice, el internet me paseó de Disneyland. A ver, dice, pues yo creo que lo he visto, los Resident Evil ya no soporta para PC. No, ya no son soporte para PC. No lo sé. No lo sé porque si no, no estaría en Steam. Sergio, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, saludos, bro. Saludos, chavos. ¿Cómo andan? Dice, jeje, ok. Ah, güey, es que necesito un botiquín. A ver, el mapa. Perdonen, es que el mapa. Ok. Shakalakalaka. Mira, aquí tengo Shakalakalaka. Emperatriz. Armas de. Ah, no, pero esas son de DLCs, vatos. Habilidades, rango, agilidad, potencia. Es que necesito algo con qué curarme. Juan Pablo, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? A ver, de joyas baratas. Ajá. ¡Espérate! De joyas baratas, no. A ver, no. No, ¿por qué? Es que no sé. Aquí. Me estresa. Adrián, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Clavos, componentes. Es que no tengo, no tengo. Juan Pablo, gracias por ese follow. Bienvenido a esta hermosa familia jarocha. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenas noches. A ver, necesito un botiquín. Dices que está de asco. Si no me quedara otro rato, en cuanto hagas otra directa, entraré con mucho gusto. Gracias, capa. Te lo agradezco de todo, cucharoncito. Nunca te acabes, por favor, porque es necesario para la vida. Estoy en una zona segura. Güey. Pero es que necesito un botiquín. ¿Dónde me curo? Ah, aquí hay una cama. O sea, ¿sí me puedo quedar aquí y mimir? ¿Puedo mimir? ¿Sí puedo mimir? ¿O no puedo mimir? ¿Cómo mimo, güey? Necesito mimir. Mime, por favor. Dice, no puedes. ¿Por qué no puedo dormir? Ay, ni dormir, vatos. Amigos, necesito dormir. ¿Por qué no puedo dormir? Dame una chela, por favor. Recuerdo mi primer full wash. Gracias, Alex. Dice, me tengo que ir mañana, hay que madrugar, te veo mañana. Y mañana descanso, chavos, mañana descanso. Elias, gracias por hacerle caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, no, no me acabo. Está bien, gracias. Dice, ozono, güey. Ah. No, no te acabes, no te acabes porque si no nos mortamos. Pero si te quieres acabar, acábate, acábanos. Dice, espero, dice, yo soy de Chile, espero ir a México algún día. Saludos desde México hasta Chile, gracias, gracias. Dame un besote. Dice, hermosa, se gana un beso de en esos, ¿qué? ¿En esos labios rojos? Ah, caray, pega al Ozuna, güey. Capaz de Ozuna. Ozuna, baby. Capaz de Ozuna, vatos. Yo quiero mimir porque, güey, me están diciendo que no puedo mimir, hinches vatos culeros, güey, no puedo mimir. Yo necesito mi. Güey, es que 5 metros, pero 4 metros, ¿qué, güey? ¿4 metros, qué, güey? Necesito. Es que, ¿dónde consigo, güey? ¿Dónde consigo? Necesito un botiquín. ¿Dónde, güey? ¿Dónde? Dios, car, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Dónde consigo un bendito botiquín, güey? A ver, me voy a ir para acá porque me estoy. Mira, Simón, pégate más, güey. Dice, el arma no es efectiva. Es que tienes poca salud. Busca consumibles. ¿Por dónde, güey? A ver, ¿será que aquí hay algo? ¿Será que aquí hay algo? Ok. Un tan, güey. Un tan. Güey, esto se come, güey. ¡Cómetelo! No. Dice, busca piezas de metal, güey. Consumibles. ¿Dónde consigo un chivato consumible, güey? Que sea una piedra, no sé, ahí estopa, lo que sea. Dice, sí me pelo, soy Romeo, Wicho. Dice, pusiste la marca ahí mismo, eso te marca la distancia. Pero la distancia. La distancia de aquí. Punto de ruta. No. No, alejar. Ok. Es que necesito. Área despejada para zona segura. Contacta al SAI. Zona segura.
Pero es que, ¿dónde puedo conseguir? Dice, consigue una caja especial de bombones para su madre. Por eso, quiero la caja de bombones. Mostrar en el mapa. X. X. Ok. Seguir este objeto. Colocar punto de ruta. Colocar punto de ruta. Ahí está. Entonces, el punto de ruta está para acá. Pero es que casi no tengo salud y ya mi palito este ya casi no me sirve. ¿Será que aquí hay algo? Aquí habrá algo. Qué desesperante, güey. Voy a chetar algo, no sé. Dice, y volver, y volver. Dice, distancia es igual a velocidad sobre tiempo. Así es, chavos. Así es. Aquí están estos batillos, güey. Pero, ok, vamos a tratar de ir por la caja de bombones. Si ya me he muerto en el camino, pues ya ni modo, chavos. Ya qué. Ya qué. Ni paper. Ya sé que esta arma no es efectiva. ¿Qué quieres que haga? No puedo hacer nada. Dice, infiel. ¿Qué dice? F por Vicente Fernández. Viene un batillo acá atrás, ¿verdad? Ok, ¿dónde está? Ahí están los bombones, ¿no? Ay, ahí viene este vato que se anda arrastrando, güey. ¡Chinga tu madre! Ahí está. ¡Vete a la goma! No mames, ¿qué pido con el vato? Güey, es que esta arma ya no es efectiva. Güey, ya se me está acabando esta madre. No, es que sí me voy a mortar, vatos. A ver, ¿aquí qué habrá? ¿Habrá algo interesante por aquí? Güey, es que nada me marca que sea interesante. ¡Abrir! Una ganzúa. ¡Agarra la ganzúa! Ok. Dice, Alex, gracias por esa compartición. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Ah, pero ya me había salido. Uy, oh, sí. Sí, contras. Yo sí, contras. Chingada madre. Che vato, este menso, güey. Ok. Sí, güey, ya. A su madre. Es que ahí vienen otros vatos. Yo quiero ver qué hay aquí. No, no hay nada. Te has quedado sin resistencia. Puta madre. Trépate, menso. Ok. Es que, ¿cómo le hago para cambiar, güey? Ah, ya cambié, ya cambié. Ok. Got it. Ok. Y aquí, güey, puedes comerte esto. Dice, si mantienes apretado, ah, tienes una visión que puedes revisar. Ah. Ok. Van a subir estos batillos, ¿verdad? Mira. Hasta para acá arriba, güey. Cómete el jabón, aunque sea, pues. Abrir. No hay ni madres. Ah, nueces. Nueces, cómete las nueces. Gracias, Max, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches y gracias por esa compartición. Cómete lo que sea. Cómete lo que sea, pues. Dice, ¿qué es eso, bro? Dice, ¿y esa vara qué es? Harry Potter. Tremendo varón que tiene, ¿eh? Tremendo varón que tiene. Ok, cómete lo que sea, vato. Cómete lo que sea. Yo ando más o menos de ¿cómo se llama? De vida. ¿Por qué la chingada luz? Ok, abrir. ¿Qué hay aquí, güey? Una ganzúa. ¡Agarra la ganzúa! Una hoja, agarra la hoja. Mira, hasta hay zapatos, güey. Agarra la hoja, güey. Puedes crear un objeto. Dice Halva, combustible. ¡Agárralo! ¿Por qué no lo...? Dice, seguido mantén apretado A para que vayas viendo qué cosas puedes interactuar. Ok. Dice, nos bronqué ganar. Hoy se atrevió, ¿verdad? A ver qué dicen. Manuel, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Tururú, tururú, nos volqué galán. A ver, espérenme. Dice, yo te comería aunque no fuera mazapán, dice. Ya se van a comer entre ustedes. Se acerca Halloween, me voy a disfrazar de qué. Dice, si yo fuera mazapán, ahora sí te... Dice, tiene esa comunidad, perdón por ser tan guapa. Ah, caray. Ah, caray. Dice, y volver, y volver, y volver. Wilber, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, no, no lo voy a decir, Wilber, hasta que me des estrellas. Si tú me vienes a decir cosas, yo te voy a decir que entonces me des estrellas, Alem. Si no quieres, no pasa nada. Gracias, Felipe, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y bien los controles para que vea qué andas con los botones y te familiarices más. Dice, ¿cómo que agarró el lanzudo? La diablo, señorita. Gracias por ese likeazo, Miki. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Ok, puedo hacer nuevas recetas. Aquí dice que puedo hacer nuevas recetas. A ver, diseño. Descarga acuática. Ajá. No tengo nada, güey. Nada más me andan. Güey, que necesito hierba. Ah, caray, necesito hierba. No, estas cosas. Güey, nada más me hacen ilusiones. A ver, tengo gasa. Tengo gasa y. ¡Espérate! Espérate, tengo gasa, tengo onda de calor, no, es que no tengo nada, inventario, cinta para ductos, no, es que no sé cómo hacerle, es que güey, tengo gasa, componente, ah, para crear armas, ok, no, ok, no, pues ya valió, espérate, vete para allá, ya, salte, no, que coloques el punto de, ahí está, sale, sale, dije, dice, ¿pa' qué o qué? Dices, como la leyenda de la Llorona aquí en México, mi prima es la Llorona. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Ando bien, Miki, ando bien. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo estás? Dice, hola, bonita, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Ando bien, gracias, gracias. Dice, por un video de la mano peluda. Han pasado 84 años. Ok, aquí sí ya vamos a poder pegarle a la gente, creo, no sé. No sé, allá abajo hay un batillo, ahí abajo hay un batillo. Que voy a ir para acá. ¿Dónde están los mentados bombones? Están para este lado. Están para acá, para este lado. Justamente para acá, para donde está esta maldición, güey. Están para acá. ¡Trépate! ¿Qué onda, mijos? ¿Cómo andan? A su madre, es que son un montón. Ok, sí, no le hace. No le hace, creo que nos vamos a ir para acá. Y ya de ahí. No, es que a fuerza tengo que bajar. Tengo que bajar. A ver si me puedo trepar acá. A ver si me puedo trepar para acá. Y me voy para acá. Acá. Dice, se pasan. Mi hermana también es la llorona. Yo también chillo, chavos. Yo chillo mucho. Yo también soy la llorona. Ah, es que era para acá, ¿no? Ok. Vamos a subirnos para acá. Pero, ¿qué tan arriba será? ¿Estar aquí? Es que ya llegué. ¿Aquí estarán los bombones? ¿Aquí estarán los bombones? Activar. Desactivar. Dice, no es la solución, trata de dialogar primero. Voy a tratar de dialogar con ellos primero a ver qué tal. A ver qué tal. Ok, no, aquí no. Espérate, no te agaches. Aquí, abrir cerraduras. Girar la ganzúa. Ok. ¿Qué cosas nos está enseñando este juego, eh? ¿Qué cosas nos está enseñando este juego? Dice, vino a entender qué es qué. Se están albureando, chavos. Dice, ese chita no se me dé referencia. Ay, ya la rompí la ganzúa. Güey, es que ¿cómo, güey? ¿Cómo? ¿Aquí cómo le hago? Es que, cabrón, yo no sé abrir Güey, yo no sé abrir. O sea, está bien que soy mexicana, pero no sé abrirlo, güey. Carlos, gracias por hacerle caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. A ver, espérame tantito. Espérame tantito. Girar la cerradura. Ok, girar ganzúa. Girar cerradura. Chinga tu madre. Ok. Güey, es que yo no sé abrirlo. Ok, girar cerradura. Ah. No, pues valió queso, vatos. Valió queso. Ah. No, pues no sé. O sea, está bien que soy de México, pero no chingues, güey. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice en la tambato. Sí, no manches, qué pedo. Güey, o sea, está bien, ¿no? Que soy de México, pero no chingues. Mira, ya me fregué aquí todo. No mames, no, no será que te pueda pegar, güey. Te puedo pegar así, 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 su sucutun, sucutun. No, no mames, no te puedo pegar, güey. Este corazón. ¿La qué? A ver, vamos a ponernos serios. ¿Dónde encontramos los chivatos bombones para este güey? Porque este batillo quería unos bombones, pero se me hace que me voy a tener que ir para acá. Pero está cerrado, güey. Está cerrado. Sí, ¿no? Sí, aquí está cerrado, aquí yo no puedo entrar. ¡Ah! Dice, tutorial de cómo abrir puertas. Ah, mira, ya lo rompí, perdónenme, amigos. Perdónenme por haberlo roto, a lo mejor no lo debía haber roto, pero bueno. Ok. Pégale una patada. Pégale un patadón, güey. Algo, no sé, abrir. ¿Qué hay aquí? ¡Güey, un chocolate! ¡Cómetelo! Dice, nunca le echas limón. Dice, ven los puntos naranjas. Los puntos orange. Que ya me ando más o menos. Güey, y si ya me comí los bombones que necesitaba este cuatillo. Ok, ve los puntos naranjas. Ve los puntos naranjas. Ok, se me hace que. Oye, ¿ese está vivo?
Oye, ¿ese men estaba vivo? Kerry, gracias por esa comp ese likeazo, perdón, ¿cómo estás? Buenas noches. Oye, ¿ese güey estaba vivo? ¿Vi un men que estaba vivo? Yo lo vi. No, creo que no estaba tan vivo. Pero sí, yo había visto a alguien que está. Que yo vi a alguien que pasó muy, muy campante. Ok, vamos a los puntos naranjas. Es que los puntos naranjas creo que están muy lejos. Dice, tarjeta roja. Dice, con mucho chile sin albur. Dice, no importa, foto fake, ¿de qué andan hablando? Ah, creo que tenía que venir para acá. La otra vez me había quedado aquí, ¿no? Es que no me acuerdo. Yo me acuerdo que aquí me habían salido unos policías que eran zombies y les pegué y ahí se quedaron. Ok, ¿aquí qué pedo? No, güey, es que aquí no pasa nada. Esteban, gracias por hacerle caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Escucho algo. ¿Pero quién sufre? ¿Quién está sufriendo, amigo? ¡Ay, güey! Gracias por esa compartición, Kerry. ¿Cómo estás? Buenas noches. Chinflas a tu mamá en tanga. Una llave Stilson a la madre, güey. ¡Ah, qué castré! Gracias, cielo, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Quién está hablando, güey? Hay alguien que está hablando. Pero no sé quién es. No sé quién es. Superviviente fallecido. Pues, ¿quién era, güey? Ni idea dónde estaba el batillo. Era ese. Ok. Dice, si no hay foto, no hay video. Ah, güey, es que viene el batito. Ah, es que me quedan 25. Gerardo, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¡Déjame, perro! Ok, necesito descansar. Ahí viene más gente. Y se está haciendo de tarde, mato. Se está haciendo de tarde. Luego en las noches aparece el diablo. Dice, hola, güey, pues ¿cómo estás, Kerry? Buenas noches. Dice, tranquilo, somos gente civilizada. Le pega con una llave Stilson, güey. Dice, de nada. Gracias, gracias por tu likeazo. Dice, me pareció verlo en la plataforma naranja. Discúlpenme por no andar leyendo sus comentarios, chavos. Tienes poca salud. Ya sé que tengo poca salud. Tampoco tengo salud mental, güey, ya lo sé. Ese que se cayó ahí enfrente del coche. Este que viene ahí. Pues, ¿qué quieres? Pues yo tampoco. No. Pues no me agrada, güey. Pues no quiero. Le pegué otro. No puedes subir, no puedes subir. Así puedes subir, así puedes subir. No los leas, son terribles. Hola, cielo, ¿cómo estás? Buenas noches. Híjole, vine a caer en un lugar peor, perdónenme. Y me vienen siguiendo otros más por acá. Puntos naranjas, ok. Pero, ¿qué significan los puntos naranjas? ¿Qué significan los puntos naranjas? ¿Será que hay aquí algo? No sé. Dice temibles. Son la solución más cercana. Así es, chavos, así es. Aquí nos manejamos a punta de frutazos, chavos, a punta de frutazos. A ver, ¿habrá algo aquí? ¿Tendrán algo aquí estos despedazados? No, ay no, guácala. Y yo, ay no, guácala. Ok. Puntos naranjas. Es que miren, acá hay un punto naranja. No, está muy lejos. Está muy lejos ese punto naranja. Y ahí viene esa cuata, güey. Ahí viene esa cuata. ¡Tómala! ¡Ay! Se me perdió el punto naranja. Ahí está, ahí está, ahí está. Ay, güey, no, no patees, güey. Dice, ¿y quieres saber qué juego es? Hola, Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿De qué se trata el juego de pegarle a los zombies y divertirse? Dice, eso sí es cierto. ¿Qué es cierto, chavos? No, ¿de qué andan hablando ustedes? No sé, chavos, no sé, pero espero que no se enojen. Porque luego la gente no se aguanta, chavos. Dice, está prohibido. Llámalos al doctor, aún se salvan. Sí, aún se salvan, chavos. Hay un paracetamol y con eso queda. Dice, puntos naranjas. Ok, puntos naranjas. Nada más que creo que sí están un poquito lejos, ¿no?
Voy a llegar. Ay, es que estos ya se hicieron popó, güey. ¡Déjame! Yo, déjame. Ok. ¡Su perra madre! ¿Qué es esa madre? ¡Güey! Ok, córrele, 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 no mames, es que no sé. Ah, es de zombies. Y tengo que huir de los zombies. Ah, es que el punto naranja está muy lejos. Está muy lejos. Dice, no lo había visto por andar leyendo los comentarios. El Dying Light. El Dying Light. Dice, está jugando con el corazón de México. Oye, hay fila. Dice, está jugando con el corazón de México. Así es, chavos. No, no es cierto. Estoy jugando el Dying Light. Ok, puntos naranjas. Aquí hay un punto naranja. Ok, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. Aquí está. Es este. ¡Wey! ¡Volví a regresar aquí! Y es un punto naranja. ¿Qué significa esto? Joel, gracias por hacerle caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Será que tengo que entrar aquí? Pero es que no puedo, güey. No. ¡Puedo! ¡Ah! Dice, ves a los puntos y no te desvíes. Es que ya estoy aquí en este punto naranja, pero no sé qué pedo aquí. ¿Tengo que pegarle? Güey, a ver, me subo. Me subo y le pego. A ver, pégale un patadón. Pégale un patadón, dije. Ok, no le pegues un patadón. Dice el Dying Light. Así es, se juega el Dying Light. Pero como te. Es que dice aquí. Aquí me está señalando algo. Pero ¿cómo entro? ¿Cómo pinches entro aquí, güey? A macanazos, güey. Es que ¿cómo? ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? ¡No puedo! Dice el mapa, chécalo si vas a ver cuál es. A ver, el mapa, chécalo. Ajá. Pero es que aquí. No, aquí. Aquí es donde están los de los bombones. Ahí consigo bombones, ¿no? Wash, gracias por hacerle caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, ¿no quieres jugar? No. Yo, no. Ya llegó tu futuro pretendiente. ¿Cómo estás, hermosa? Hola, ¿cómo estás, Sergio? Buenas noches. Ok, entonces tengo que ir para este lado, ¿no? Dale que para atrás, ok. El otro punto está acá. Ya sé que tengo poca salud. ¿Qué quieres que haga? A ver, activar. Ah, activé una trampa lumínica. Es que ahí hay un vato pesadillo. Hay un vato pesadillo, ok. Ah, perra. Y yo, ah, perra, vienes con todo, ¿eh? Ok, es que aquí es. Es que aquí es. Pero ¿cómo entro? ¿Cómo entro? A ver, me trepo. Me trepo. Dice, bueno, volví y me voy. Gracias, Alex, por ese follow. Bienvenida a esta hermosa familia jarocha. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenas noches. Dice, ah, no, ¿verdad? Me hackearon. Pero, ¿dónde están los bombones? Ya estoy aquí. O sea, ya, literalmente. ¡Ay, es que es aquí, güey! ¡Es aquí los bombones! ¡Ah! ¡Necesito ganzúas! ¿Dónde consigo ganzúas? Voy a echar por los lados y así a ver qué onda. Dice, cuando te vayas a sentar. Gracias por ese like en casa, Alex. Buenas noches, ¿cómo estás? Es que ya no tengo más armas. Chingada madre, ya nada más tengo uno. Ya me van a mortar, güey. Me caía lo imbécil, güey. Busca consumibles. Es que, güey, se supone que tengo que llegar ahí. Pero yo no sé cómo abrirlo con ganzúas. Ah, no, ya se me recuperó 25. Dice. Es que como están hablando entre ustedes, por eso es de que no dice nada. Pero es que no entiendo, güey. No entiendo este chivato. ¡Juego! Ok. ¡Chingada madre! ¡Pues pégale! Es que este vato, güey. Ay, güey. No, señor. No, señor, no. Gracias, Norma, por ese like caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ven para acá, papá. Ahí está. ¿No te gustó? Pues a mí tampoco me gustó cuando me fuiste infiel. Ok. ¡Sukutum! ¡Sukutum! Ya, ya te amortaste. Ya. Ya está frío. Bueno, de por sí estabas frío. A ver qué tienes aquí. Tienes cigarrillos. A mí no me sirve eso. A ver, ¿tú qué tienes, morra? ¿Tú qué tienes? A ver. A ver. Aquí cero hate, ¿eh? Cero hate. ¿Tú qué tienes aquí? Piezas de metal.
Vicky, gracias por hacerle caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice Pan, ¿vas a dejar mi like y compartida, pechocha hermosa? Está bien, darte lo agradezco. Dice la tardecía. Gracias, Dar, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches, piezas de metal, güey. Yo necesito una ganzúa. No nos hablamos, nos insultamos. Vete para allá. ¿Cómo que sacaste 6 en matemáticas? ¿Cómo? ¿Que no, no sacaste la carta de buena conducta? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? ¡Quítate, perro! ¡Quítate! Ya ven cómo es que no me dan miedo estos juegos. Dice, un momento, Lami, creo que te estás tomando muy personal con los zombies. Estoy desquitando también mi coraje. Ellos solo quieren disfrutar la vida. Pero ya no tienen vida. ¿Qué van a disfrutar si ya no tienen vida? Puntos naranjas. Es que hay otro punto naranja, pero no pude entrar a ese punto. Otro naranja. No sé cómo entrar. Gracias, Dar, por la compartición. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hay otros sujetillos. Güey, ya se me va a acabar mi arma. Dice, al cielo por ver tus ojos le pido a un santo para poder robarte un beso y me ilusiona verte contenta y siempre sonriendo. Espero que te guste y no me funen. No, ¿por qué te van a funar? Dice, piensa que son los que te dicen, no, que muy pro. No, que muy pro. Ay, me caí. ¡No, que muy pro! Dice, adiós bonita, te cuidas mucho. Espérame tantito. Funado de TikTok, ah, no se crea. Espérame tantito. Dice, ¿qué dice? Pues date, estás hermosillo. Pégame, pero no me dejes la bichan. Ah, caray, ya se checaste por todos lados. Sí, y no sé cómo entrar. Por eso es de que me había quedado trabada ahí la otra vez que estaba jugando. Dice, cuidas mucho a tu familia, cuidas mucho a tus amigos y cuida mucho a tus ma mascotas y que descanses. Me das un abrazo. Claro que sí, Miki, un abrazo. Gracias, chavos, te los agradezco. Que pasen una excelente noche. Dice, ¿qué dice? Piensan que son los haters. Ah, sí, ya le pegó uno hace rato de un hater. Dice, vi varios. Es que no sé qué pedo. A ver. Espérate. Misión, Día de la Mother. Día de la Mother. ¿Y tú, loca? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? Güey, ni te puedes parar de lo borracha que andas, güey. Vete para allá. A ver, ¿qué traes? Ok, ¿qué traes? Piezas de metal. Trae otra. ¡Ah, hija de tu madre! Ok, vete para allá. Órale. ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Ah, acá está. Ok. Alcohol. Iba potente, ¿eh? Iba potente la chava. Busca consumibles. Es que creo que nada más me quedo en mi tici con puta madre. Ahí vienen los que dicen: ¡Uy! Es que nada más juegas Mario porque no eres buena en otros juegos. Nada más no eres buena en otros juegos. Y por eso nada más juegas Mario. Me están pegando. Esos son, chavos, esos son. Ok, córrele, córrele, córrele. Dicen, también tartamudean en los sueños. Sí, yo tartamudeo, chavos. Dice, a mí cuando llegó hasta las chanclas. Ok, pongo Y. Ahí está. Dice, no puedes crear vendas o ganzúas. Ah, su madre, ¿cómo crearía una ganzúa? A ver, me trepo aquí. Trépate, te estoy diciendo. Ok, me trepo aquí. A ver, vamos a ver el menú. Inventario, diseños. Diseños. Emperatriz corta caramelos. Espina tormenta. Tú. No, no, es que de hecho ni siquiera tengo todos los materiales. Me hace falta para eso, para un magullador me hace falta otra hoja. Inventario, no, ganzúas no tengo, chavos. No tengo, o sí tengo, no, no tengo ganzúas. Descarga acuática. No, es que hay muchas cosas que me hacen falta demasiados materiales. Dice, ustedes traen toda. Dice, ah, ok, otra que me ignora. Perdona, a ver, te dedico tiempo. ¿Qué juego es? Es el Dying Light. Es el Dying Light, perdónenme, chavos. A ver, los leo. Es que ando, dice, soy tu nuevo seguidor. Un abrazo y yo también te mando. Gracias, Elvin, te lo agradezco de todo cucharoncito. Discúlpenme, chavos. Ando bien entretenida con el juego. Una disculpa, no es personal. No es de que sea mamona. Sí, soy mamona. Pero, o sea, no es de que sea así como, ay, güey, los voy a ignorar y así. No, chavos, no. No. Sí, los leo. Nada más de que a veces.
andan hablando sus cosas y yo sé que no están hablando conmigo. Así es que por eso es de que los dejo ahí sabrosearse en el chat, que hagan lo que quieran ustedes ahí en el chat, porque luego ahí salen muchas cosas, chavos. Y luego se andan sabroseando, se andan yendo a no sé qué. Vi que se andaban pidiendo el pack entre ustedes, así es que yo no sé, chavos, yo no sé. Hasta mañana, Ska. Que tengas una excelente noche. Gracias por pasarte por aquí. Te lo agradezco de todo cucharoncito. Dice, a mí cuando llego hasta las chanclas. Soñaba con Los Ángeles, California. Qué buen sueño. Dice, son zombies, no traen nada. Recuerda que cuando mortamos, lo único que nos llevamos es la ropa que traemos puesta, pero a veces traen joyas. Dice, no puedes crear vendas o ganzúas. No, no tengo para crearlo. Dice, ¿qué juego es? Es el Dying Light. Dice, ¿cómo serán los sueños de los sordos? No lo sé. Dice, me gustan mucho los en vivos que haces, me entretengo un buen. Gracias, cielo, te lo agradezco de todo cucharoncito. Dice, hola, 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 ya llegué. Uf, hermosa, estás preciosa. Gracias, limón de pay. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, ¿quién se anda sabroseando? Ahí se anda sabroseando el Dioscar, el José María, tú también, es que se anda luego ahí sabroseando el Luis, ahí se anda sabroseando, chavos. Gracias, Alejandro, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, ¿cómo estás, Limón de Pay? ¿Cómo estás, Milón de Pay? Así es, estoy jugando el Dying Light, chavos. Dice, yo quiero vivir ese sueño, Don Pool. Dice, y no me iba, pero ya me dieron las buenas, pero ya me dieron las buenas noches, bandas, no me voy, me llevan. Ah, caray, bueno, está bien, está bien. Dice, me enamoras ahora con la labial y peinada, quiero casarme contigo. Ah, caray, achis, achis, los mariachis. Chavos, no se sientan si yo. Se me pasa un comentario, no es de que los esté ignorando, ¿sale? No es de que diga, ay, es que pinche vieja mamona, porque sí soy bien pinche vieja mamona, pero o sea, no digan así como de que, ay, no, es que, no, no me hace caso, ¿no? Otra que me ignora, chavos, o sea, también ando entretenida. No, no sean así, chavos, no sean así. Ok, esta, vamos a, ok, 39, tururú, tururú, este está rota, ¿no? Ajá, daño, sí, ya está rota. Oh, porra policial, llave el Stilson oxidada, güey. Ah, es que es lo que tengo. Ah, ok. ¿Y cómo? Espérate, ok. ¿Y esta cómo la hago para este lado? Cristian, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alejandro, también gracias por ese likeazo. No me acuerdo seleccionar. No me acuerdo si te lo agradecí, pero te lo agradezco. A ver, tubería. Ok, tubería de agua. Tubería. No, no, güey. Tubería, cambiar. Cambiar. Cambiar por esta. Ahí está. Ya ves, Stilson. La porra esta también ya. Esta la tengo que tirar, güey. No, esta la tengo que tirar. Soltar. Desmontar. Sí. Esta porra policial. Esta creo que sí ya la teníamos. Ajá. Vamos a poner entonces otra. No, una tubería de gas. Vamos a seleccionarla. Y vamos a equipar. No, espérate, vamos a equiparla aquí. Excelente. Dice. ¿Y de aquí qué dice? Dice, si no se cae, hace el oso, así es, hace el oso. Dice, técnicamente lo es y se pasa ¿de qué? ¿De qué andan hablando, güey? Dice, mándale buenos deseos a mi suegra. ¿Cómo está tu mamá, por cierto? Dice, no se enamore, compa. ¿De qué? Dice, ya voy según. ¿Ya te vas? Dice, en él, yo ando buscando contando a mi mamá. ¿Cómo está tu mami? ¿Cómo está tu mami, por cierto? Dice, lo es y qué. No se enamore, compa. Dice, tururú, tururú, una horchata es un sueño. Sí, es que ya ven, chavos, por eso es de que a veces no les hago caso a ustedes, porque están sabroseándose entre ustedes. Y yo sé que andan ahí tirándose la onda y se andan ahí desvistiendo y mandándose pague y ahí cositas. Y pues yo pues, no me voy a meter en su asunto, chavos, no me voy a meter. Dice, de repente dormir en una alberca sonaría interesante. Ah, caray, ¿por qué? ¿Por qué? Joyas baratas, cigarrillos, valor. Ok, espérate. No sé, soltar. No. Volver. Oh, esa bolsa sí cuesta dinero. Ok. Se hace parecer botiquines, cóctel Molotov. Pero es que no puedo hacer nada. No puedo hacer realmente nada. Ah, ok. Mapa. Jugador. Ok. Espérate, misiones. Día de la madre. Espérate. Ah, es que me confundo. Día de la madre. No, cabrón, que Simón. Mostrar en el mapa. Ok, es esa de ahí. Pero ¿cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? José, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Es que sí me altera, ¿eh? No, 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 no. No, se supone aquí. Se supone que tenemos que ir aquí. Y ajá. Y ahí es donde estaba, güey. Atrás.
Pan con mermelada, gracias por ese likeazo, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias Marvin por ese likeazo, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice, a mí no me dejan, dice que el archivo es demasiado... No, pues a lo mejor eso le gusta a los que andan queriendo tu pack. Dice, ¿qué dicen en los dos puntos naranjas? Ay, espérate, misiones. Dice, en los puntos naranjas, alejar. Ok, uno he conseguido la película Charlie. Y aquí en el otro punto naranja consigue una caja especial de bombones para su madre. Pero ¿dónde está la caja de bombones? ¿Dónde está? Gracias por esa compartición, Marvin. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, ¿cómo duermen? Así es. Dice, feliz noche, hermosa, bendiciones. Feliz noche, que tengas una excelente noche, Marvin. Dando un besote. Gracias por pasarte por aquí. Dice, vámonos en la página. En cueros. Pero sí, o sea, ¿qué pedo? No, no, güey. Miren, aquí hay algo para vender. Subir en elevador. Ir al Hellray Estadio. Zona segura. Dependiente destino. Desafío, dependiente, zona segura. ¿Será que vaya con un dependiente? Desafío final del túnel. Es que es ahí. Dice, no le dice que no me deje enviarla. Gracias, hermosa, de nada, Marvin. Ay, a ver. Vete para... No, aquí no, güey. Jugador, consigue una caja especial. He conseguido la página... Dice, lo siento, tu belleza me atonta. Gracias por ese notifi, Marvin, te lo agradezco de todo, cucharoncito. Perdón, se me lengó la traba. Dice, yo me recibí un libro completo de inicio a fin. De silencio a fin, güey. No, no entiendo, vatos, neta no entiendo. Este vato no tiene nada, ese tampoco. Ay, es que vienen estos batillos nefastos y deprimentes. A ver, este que está aquí en la cajuela. Dice, ¿cómo que voy haciendo mi cartita pasada? Te voy a pedir a la bichan como premiazo. ¡Ah, caray! ¡Soy un objeto! Dice, tenemos células como el Majin Buu. Como el Majin Buu. ¡Güey! ¡Súbete! Pero es que aquí, ¿qué voy a hacer? No entiendo. Ay, viene una vieja, güey. Ay, que me caga. Voy a imaginar que eres mi prima la tóxica. No es cierto. No, pero vete para allá. Ok, ¿qué traes? Le agarró la boobie, güey. Dice, ¿cuál es el libro Troll del Rubius? Vete para allá. Vámonos. Cigarrillos, güey. ¡Déjame! Insecto. ¡Insecto! Uy, ¿tú qué vienes aquí a hacer el rap o qué? ¡Déjame, perro! Me mortó, vatos. Ah, no, no me mortó, pero ya sí tengo que correr. Dice, yo voy segundas. ¿De qué? ¿De quiénes? Dice, y luego lutea y fabrica, ¿no crees? Pero es que... No tengo un arma exterminadora como tal. No tengo ni la más mínima idea. ¿De a dónde frutas tengo que ir, güey? Dice el Kama Sutra. Ahí viene un batillo, sí, espérate. Dice... Dice... Yo siento tu belleza, me atonta. Dice, no me deja la Biblia de Goku, güey. Dice, ah, caray. Déjame... Sí, güey. ¿Qué traes? Uy, no traen dinero, pero no traen chocolates o algo así. ¡Ah, pirro! ¡No me vi! ¡No te vi! ¡No te vi! ¡Este venía aquí! Este se me hace que lo quemaron en Facebook, güey. Corre, perro. Corre. Se acerca una segura inactiva. Intenta controlarla. ¿Cómo la controlo, güey? Dice, con la práctica, dice, en el punto de las películas, una de las puertas de abajo se abre fácil. ¿Será? Miren, ahí vienen uno que quemaron en Facebook. La quemaron, güey, en Facebook. Bien quemada, güey. Quemada en Facebook.
Ok, gracias, Dal, por tus 143 días aquí conmigo. Te lo agradezco de todo, cucharoncito coreanito, jarochito todo chiquito. Seré tu pequeño champulín. Bien quemada en Facebook, güey. Ok. No puedes trepar, güey. Ah, piezas de metal, güey. ¿Y por qué te enojas? ¿Y yo, por qué te enojas? Ok. Una de las puertas de abajo. Ok. ¡Coye, coye, coye! Vámonos para acá. Vamos para acá. Dice, pero la cola está grande si es así para... Si no la controlas, no la consumas. Uy, es que va a venir un batillo así bien meco por acá. Ñeña. Tucu, 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 tucu. Trépate, dije. Trépate. Ay, que te tripes. Ahí está. Ok, una de las puertas de abajo se abre fácil. Y es una de las que deberían estar por acá. Ajá. Ahora voy a trepar para acá a ver qué hay. Dice mi drog, es el amor. ¿Qué hay aquí? ¿Hay agua? No hay nada. Dice como la de las tortillas. Miren, aquí hay un botiquín. Una hoja. Ahí está. Dice, si subiéramos un apocalipsis, la neta ya sería un zombie porque lo mordería primero antes de que los zombies me mordieran. ¿Cómo? O sea, ¿tú morderías primero al zombie? ¿O cómo? Espérate, deja de andar iluminando una estatua. Una figura zombie. Mira, papel de baño para cuando quieras cagar. Ok. Güey, yo no quiero eso. Es que aquí es. Aquí es donde habíamos estado. Una de las puertas de abajo se abre fácil. Pues no se abre fácil. Dice que mi droga es un balón. Te suministro una dosis. Ya es que. Ya ven. ¿Será que entra por aquí? ¿Será que entra por aquí? ¡Agáchate! Cuando quiero que te agaches, no te agachas. Ahí viene un batito, ya sabía yo, güey. Su madre. En el mero culis fries, güey. Y todavía sigues, güey. Déjame. A la madre. Bueno, es que tú pareces a mi exnovio, pues. Aferrado. Ya, güey. Mira, una porra. Chinga tu madre. No lo vi, güey. Para andar agarrando la porra. Dice, le dijo agáchate. Y no te agachas. Güey, y traigo mis cosas. O no traigo mi. Ah, que aquí no me puedo subir, ¿verdad? Digo, no puedo andar sacando mis cosas aquí. Chingada madre. ¿Hasta dónde me respondió? Para acá. Valió queso, güey. Dice, y ya arreglé el problema del Resident. ¿Qué es? Lo tengo que volver a descargar, ¿verdad? Ay. Lo tengo que volver a descargar. Ok, sí, es que sí. Saliendo de la zona segura, ya podemos, No, no pongas la esta, sale. Dice, aplícate fuerza. Dice, hola tú, ay, qué bonito, te ves con el traje de Spider-Girl. Gracias, Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Buenas noches. Abrir. Abrir. Plástico. Agárralo. Dice, todos somos aire y polvo nos dar. Dice, no era eso, al ratito te digo. Ok. Okay, ¿dónde era? Era para allá, ¿no? Sí, es para allá. Ay, qué perro horror. Okay, déjame entrar. ¿Qué hay aquí, güey? ¿Qué hay aquí? ¿Quieres cagar? Ok, no. Vamos a abrir aquí. Dice, bro. Dices, estuvo buena.
Agárralo. Hay una carta. Miren, hay una carta de amor. Ok. Gracias, chavos. Qué bueno que les gustó. ¿Cómo me veo hoy? La neta, yo no me siento así como que digan, ay, sí, Simón. Gracias, Antonio, por hacerle caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pero les agradezco de verdad que a ustedes sí les haya gustado. De todo cucharoncito. Aquí un chicle de mesa. Ah, caray, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Dice, recuerda que el punto naranja es en las pelis, la puerta de abajo. Ok. Salimos esta noche. Gracias, Nico. Dice, mi dog es fallar en forma magisterial en el amor. No, por dos. Así andamos fallando, chavos. Dice, el punto naranja, ok. Y te preguntan si quiere bolsa. ¿Para llevar o qué? ¿Se van a dar hasta para llevar o cómo? A ver, apaga la luz. Apaga la luz, que me da migraña. Chavos, hoy se acaba el horario de verano. ¡Qué excelente! Jamás en la vida lo vamos a poder. Lo vamos a volver a tener. ¡Qué chido! Ay, miren, aquí una caja. Dice, en modo Warfare está inspirado en México. Eso sí es que cuesta mil y tantos de pesos, chavos. Mira una tubería de agua. Me sirve. Cuesta mil y tantos, chavos. Está bien caro. 1600 cuesta. Vieron una persona, ¿verdad? Ah, no, ahí está ahí. Okay. ¿Qué hay aquí? Hay una caja. A ver, esta caja. Dice, a mí me encantó. Gracias, Iska. Te lo agradezco. Pero sí, es que el Carlos Duty, la neta, a mí sí me gusta mucho el Carlos Duty. Se necesitan ganzúas. ¡Muta madre! ¿No lo puedo abrir así a frutazos? ¿Frutazos? ¿Frutazos? ¿No? Ok. Sí, sí quiero jugar el Carlos Duty. Pero sí está bien caro, chavos. Ya lo vi hace rato en el Steam, pero está carísimo. Dice, vale la pena todo, mi todo para, por ver a México. Dice, por ver a México en Carlos Duty. Pinche perro. Tú también. Okay. ¡Sugudum! Órale. Le agarró las chichis. La sigue agarrando las. Híjate tu madre. Sigue agarrando las chichis. 15 pesos. Váyate para allá, perro. ¡Ah! Déjame en paz. Alcohol, ok. Vamos entonces por los puntos naranjas, sale. Ya no nos vamos a distraer. Es que ya se va a hacer de noche. Dice, ah, no funciona, tamales. Mantén pulsado A, puedes ver con qué puedes interactuar. Mantén pulsado A. Ah, ok. 45 metros. Es que la de las pelis es a 45 metros, así es que vamos a las pelis. A ver si aquí, a ver si aquí sí, sí se puede agarrar algo. Dice, ten confianza, atrévete. ¿Y cómo? Y ves cómo te manda por un tubo. Una de las de abajo de las pelis. A ver. Ábrete. Ábrete tú, por favor. Carlos, gracias por hacerle caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Es que aquí son las pelis. No, aquí no son las pelis. Qué mensa. No, 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 no. Aquí no son las pelis. ¡Ojo! ¡Quítate! ¡Me estorbas! ¿No ves que voy pasando? A ver si no me calcino aquí, güey. Sí. Ya sabía yo que me iba a calcinar aquí. Ok, ¿dónde está, güey? ¿Dónde está? Mantén pulsado A. A. 50 metros. Era para acá, ¿no? A. Era para acá. Sí, era para acá. Las pelis son acá. Las pelis son acá. Es que si me voy por acá, no va a estar chido. Vamos a ver si nos podemos bajar. No, es que aquí me voy a quemar. Es que aquí hay un batillo, güey. Ok. Vamos a ignorarlos. Dice, esa no es. Sí, no, no, ya me di cuenta que esa no es. Es esta que está acá. Es esta que está aquí. Dice, ¿está bueno el tamal? Dice, veo una mecánica de ese juego. Si hace ruido cuando golpeas un objeto, los zombies te escuchan y te rodean fácil. Sí, eso es lo malo, de que me rodean y así. Pero es que estas no las. Jorge, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. No la puedo abrir. No puedo abrir fácil esto. A ver, ¿cómo la abro?
Alberto, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Perdón, dije los nombres al revés. Gracias por sus likeazos, chavos. ¿Cómo están? Buenas noches. Mira, esta se abre fácil. Pero ¿cómo la abro fácil, güey? Necesito entrar. Esa madre tiene doble seguro. ¿Cómo le hago para entrar? Es que tiene que ser acá, creo, ¿no? Tiene que ser acá. Creo que sí, ¿no? No, güey. Dice, a ver, sin lentes. No, sin lentes no veo nada. Dice, ye para reparar el arma. Dice, ahí está la otra, la de la derecha. ¿Dónde está el vato? Ahí está. Ah, todavía sobreviviste. Su madre. Ya, güey. Estás muy mala copa. Miren las nalgas, ¿dónde me pegó? Ah, su madre. Okay. ¿Ya? Ya, güey, ya. Este vato, güey. Me va a volver a mortar, güey. ¿Qué pido con esta gente? La otra, la de la izquierda, dice. Dice, es una puerta de enfrente. Una puerta de enfrente. Trépate aquí. Dice, ¿cuánta violencia mi corazón aguanta? Hola Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Será aquí? ¿Será aquí? Dice, bueno, mañana soñaré con zombies. Dice, derecha, derecha. Tu derecha, mi derecha, la derecha del juego, ¿de quién? Mira, ese vato está también todo drogado. No, esos explotan, güey. Esos batillos explotan. Abajo. Abajo a la derecha. Es que estos vatos explotan. Abajo a la derecha. Manuel, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Trae sube para ver costillas, sí, chavos. Abajo, mi crush. Abajo, ok, abajo. Abajo. Se supone que es aquí, abajo. Abajo derecha. Abajo derecha, arriba. Aquí. Ay, güey, viene un pendejo. No la puedo abrir. ¿Cómo se abre fácil esto? Dicen, ¿por qué te vas atrás? Porque estoy mensa. Me dicen, es que es aquí, pero puerta de la derecha, ¿dónde? Enfrente, abajo a la derecha, abajo a la derecha, enfrente, enfrente, abajo, a chinflar a su mouse. También está todo menso. Es que esos... Ya sabía yo que iban a explotar esas madres. Dice, enfrente, abajo a la derecha. Córrele. Mames, es que... Ah, su madre. Ahí viene él, esa madre. Enfrente, abajo a la derecha. Enfrente. Es que ese vato está peligroso. Pero es que aquí no hay nada, nada más está esta puerta. ¡Ah! Aquí no hay otra puerta. ¡Ah! A ver, me trepo para leerlos. Dice, arriba en las manos, abajo, arriba en los gorilas. Dice, abajo. Dice, enfrente, abajo, a la derecha. A ver, pasas el juego. A ver. Es la puerta de abajo, enfrente donde ando dos ventanas en medio de ambas. Ok, en medio de ambas. Ok, en medio de ambas. Ok. Lo malo es de que está abajo el batillo potente. Ok. En medio. Ay, estos vatos. Acá enfrente, ¿no? Ya se habrá ido ese batillo. Es que está este nefasto, güey. Ven a pegar a los demás, güey. Pero ¿cómo le hago para quitar esto? Hijo de tu madre.
Dice, entre las dos ventanas. ¿Cuáles dos ventanas? Dice, por la parte de enfrente. Abajo a la derecha hay una puerta. No tienes que irte para la parte de atrás. ¿Dónde está la puerta? Que aquí yo no la veo. Ah, aquí está la puerta. ¿Y cómo la abro? ¡Ábrela, perro! ¡Ah! ¡Ay! No, ya valí queso, valí queso, valí queso. ¡Valí queso! ¡Corre, corre, 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 corre! Güey, pero es que ¿cómo le hago para abrir la puerta? ¿Cómo le hago? No me da para abrir puerta. No me dice A o B o C o F. No me dice nada. Dice izquierda, no derecha. Dice, bueno, nos vemos. Digan, buenas noches, hombre araña. Buenas noches, hombre araña. Buenas noches, Sky. Que tengas una excelente noche. Dice, es esa puerta. Pero no me dice nada para abrirla. Y este es nefasto. Ah, no, ese fue el nefastillo. Se necesitan ganzúas. Se necesitan ganzúas. ¡Ah, su madre! Ahí dice, se necesitan ganzúas. ¡Se necesitan ganzúas! Sin puerta principal. Dice, me quiero dar... ¡Épale! ¡No, chavos! Es que dicen, se necesitan ganzúas. Michael, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¡Ve! ¡Se necesitan ganzúas! ¡Yo no tengo ninguna ganzúa! Y... ¡Yo no tengo ganzúas! ¡Ah! ¿Qué tienes aquí, güey? Setas fluorescentes. Dice, claro, acabas de romper todas las ganzúas. Así es, dice, vas a tener que explorar para la ganzúa. Ok. ¿Dónde estarán las ganzúas? ¿Dónde estarán las mentadas ganzúas? ¿Dónde? 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 Dice, tengo una idea, creo que tienes que eliminar al zombie tocho tal que te dé ganzúas. ¿El grandote? ¿Será? Dice, yo tengo una amiga que es grande. No te sirve, no, no, chavo, no. ¡Quítate! Quítate. ¿Tendrás ganzúas? ¿Viste este vato? Aunque sean zombies, las anda ahí manoseando, güey. Y no tiene perdón este vato. A ver, no hay una ganzúa por aquí. No hay una ganzúa. $8, güey. $8. ¡Quítate! Ok. Una estatua, güey. Una figura zombie. ¡Ah, su madre! Ok. Ok. ¡Ah! A ver, exploro. Dólares. Busco dólares. Busco vacío, no mames. Dice, recuerda que apretando puedes ver cosas con las que puedes interactuar y explorar y ahí ver si hay ganzúas. Ok, a 40 metros. Déjame en paz, ni quien te pele. Ok, no, vámonos a este. Vámonos a este de acá, a este punto azul. ¿Dónde está? Este punto azul que está para acá. ¿Qué es ahí? Ah, no, ahí es la casa, ¿no? Ahí es la casa. A ver, vamos para acá. Ahora vamos a trepar. Dice, apretar a esto, amigo, es en este juego. Ok. Ah, es familia. Ohana significa familia. Y la familia nunca te abandona. Dice, no vayas a los puntos. Ese punto son los que tú pones. Entonces, ¿cómo? Pero es que, déjame salir de la zona segura. Yo no quiero estar aquí segura. Los puntos, es que, no. Es que es uno que yo marqué. Sí, es uno que yo marqué. ¿Será que hay algo aquí? No, no hay nada, güey. Ok. Guau. Nada más traen alcohol estas madres, güey. Ah, ok. Vamos a abrirnos para acá, a ver qué hay por aquí. Uy. Me pegó. Pensé que me iba a pegar. Dice, de pelos, ¿no? Así es. ¿Qué dice? Ah. Para presionamos a para interactuar entre todos. Ok, presionar a es mi amigo. Puntos donde yo pueda andar explorando. A 24 metros.
23 metros. Ah, pues era aquí, ¿no? Habrá aquí algo. Ah, miren, ahí hay algo. Pero, ¿qué voy a hacer, güey? Dice, eso estuvo intenso, dice, te doy. Ya la vi, ya la mortaza, tampoco se acerca ni molida. Ay, no, chavos. Ya ven cómo es de que no me dan miedo estos juegos. Sí, güey, pueden hacer mucho girl. Dice. Dice, esa advertencia pregunta: ¿dónde está? Dice, solo salieron a caminar. Y llegó la lobby, güey. Y así. Gracias, Santiago, por ese le caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¡Vete! Para allá. ¿Qué tendrás? ¿No tendrás nada? No tienes nada, güey. Dice, sí, solo salieron a caminar. Ah, es aquí abajo, creo, ¿no? Sí, es esta maleta. ¿Qué pedo, vato? ¿Qué quieres? ¿De una? ¿O qué? ¿Le sacas, verdad? ¡Ey, le sacas! ¡Si te hace así, güey! ¡Si te hace así, güey! Jason, gracias por ese like. ¿Cómo estás? Buenas noches. Digo, también gracias por ese follow, discúlpame. Gracias por ese follow. Bienvenidos a hermosa familia Jarocha. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenas noches. Arruinando la rutina de zombies fitness y no son piñatas. Gracias. Gracias, Jason, por ese like y por ese follow. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿De aquí dónde, pucha, las Mausers? Güey, aquí hay una maleta. Aquí hay una maleta. ¿Aquí qué hay? Güey, es que ¿dónde, cabrón? Eri, gracias por hacerle caso. ¿Cómo estás? Buenas noches, la vi chula. Dice, parece como si la vi jugar a la piñata con los zombies. Es que no me dan miedo, chavos. Es machín, o sea, no me dan miedo. O sea, no, no era mentira cuando yo les decía que los juegos de miedo no me dan miedo. Ay, este batito. ¡Órale! ¡Tú también! Ok. Ah, miren, aquí tenemos una tubería de gas. Agárrala. Dice, ¿acaso? Dice, me estoy durmiendo, ya voy a descansar. Buenísimas noches a todos. Mañana sigo intentando conquistar al mod. Sale, Dios, que tengas una excelente noche. Te mando un besote, gracias por pasarte por aquí un ratito. Te lo agradezco, tu cucharoncito. Dice, temible que. Más temible que el pollo de Tijuana. Tienes que avanzar para que se ponga lo bueno. Checa la misión principal y ponla como objetivo. Es que me dice que la misión principal es buscar bombones. Yo no quiero buscar bombones. Gracias, Iván, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Me voy a explorar entonces, chavos. Aquí me dice que aquí debería haber algo bueno, pero no hay nada. Yo pensé que a lo mejor iba a encontrar un bombón o algo así. Miren, dinero. Ush, dinero. Pero no hay nada, chavos, no hay nada. Se me hace que me voy a ir a andar, no sé. Voy a caminar, vatos, voy a caminar. A ver qué encuentro. Nada más que no tengo ni la más mínima idea. A ver, vamos a ir al mapa. Estamos por aquí. Y ¿será que podamos avanzar más para acá? ¿O a dónde? ¿O a dónde? Es que hay un montón de lugares que no he explorado. A ver, vamos a empezar a caminar nada más. No, vete para allá. No, no, no. Ok, sí. Vamos a empezar a explorar por. A ver, vamos a ir aquí donde está esta hierba. Sale. Seguir este objetivo. Ahí está. Ahí está. Espérate, quítate. Quítate. No, aquí no. Aquí. Atrás. Ahí está. Dice, ahora sí me voy. Sale de Oscar. Dice, a ver si te pone. A ver si se pone bueno. Ay, caray. Dice, ¿qué dice? Dice, digo, para darte con el qué. Ah, sí, que nos vamos a ir para acá, ¿no? Sí, nos vamos a ir para acá. Ojalá no nos salga nada. Y. Ay, güey, es que aquí me voy a incendiar. Déjame, perro. Ok.
Vamos a ir para acá. Vamos a ir para acá. Es que luego aquí hay cosas bonitas. ¿Será que aquí hay una ganzúa? A ver. A ver. Dice, premio o castigo. Dice, ahora sí me voy. Tienes poca salud. Ya sé que tengo poca salud, amigo. Ya lo sé. ¿Crees que no me doy cuenta? Uy, miren. Creo que no había venido por aquí. ¿O sí? No me acuerdo. No, aquí es cuando salí, ¿no? Sí, aquí es cuando salí. ¿Será que aquí me pueda curar? A lo mejor y sí, ¿eh? Hola, amigo. ¿Será que me pueda curar aquí? ¿Qué pedo, amigo? Necesito curarme. A ver, dependiente. ¡Hola, madre! Tú, necesito un botiquín. Espérate, espérate. Necesito un botiquín. ¿Qué? ¿Sí lo compré? Objetos disponibles. Cuerda. Ah, mira, una ganzúa. Pero sí los compro, ¿no? Creo que sí los compro. Bueno, no sé. Dice, manoseadas, no, no balazos. Dice, no a la violencia, Fercho, mejor hagamos el amor, dice. Dice, ¿el control vibra? No, no vibra. No vibra. El control. Dice, deberías intentar mortal al zombi tocho para ver si te deja algo bueno. Es que sí está muy pesado. Dice, ¿y si hacemos un muñeco? A ver, se supone que. Güey, ¿no se supone que yo había comprado un botiquín, güey? Me tumbó el vato. Dice, te da gratis las cosas. ¿Y por qué no agarré nada? ¿Por qué en mi mochila no tengo cosas? Ah, no, sí, aquí. Ah, miren, aquí hay más. Un botiquín. Espérate, querían el botiquín mientras. A ver, dinero. Tengo dinero. Y una ganzúa. Ok, tengo una ganzúa. Espérate. Espérate, para atrás, para atrás. Dice, es más fácil cuando vibra el control. Sí, no, no tengo ganzúa. Digo, no vibra el control. ¿Puedo agarrar el martillo? Oye, amigo, ¿puedo agarrar el martillo? A ver, ¿qué vamos a agarrar aquí? Vamos a agarrar aquí. No, por lo menos ya me curé. Por lo menos ya me curé. Ok. Aquí okay, vamos a regresar con el güey que te da las cosas gratis. ¿Tú que eres zombie? Daniel, gracias por hacerle caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. A ver, no, no te agaches. Ok. Objetos disponibles. Pero. Potencia de fuego, precisión. Pero es que nada más tiene una. Tiene una bala, ¿no? Clavos, cuerda, plástico. Tubería. Objetos disponibles. No hay espacio libre para la escopeta de dos cañones. ¿Pistola? Tampoco. Espérate, ya sé. Entonces, a ver, vamos a quitar. Pero es que nada más trae un disparo. ¿Alguna novedad? No, aquí seguimos. Mañana tengo partido, no hay vid no, ahí nos vidrios, sale. Pues es que tengas una excelente noche. Dando un besote. Gracias, gracias por tu GG. Hola, Jean Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice, me dedicas una sin albur. Chavos, hoy se acaba el horario de verano para siempre, para toda la pinche vida. Ah, ya ver qué vamos a quitar. Es que hay una que ya tengo rota, ¿no? Una tubería que ya tenía rota. 30, 30, 30, 35. Es que luego las armas no están tan chidas, vatos. ¿Por qué? Porque pues nada más tienen pocas municiones y tendría que estar buscando municiones. Dice Tamuy A. Dice, jugaré como si fuese un final sin albur. Ok, ahí voy, chavos. Ahí voy. Ya me voy otra vez. Ya me voy y voy a ir al punto de acá. Dice, si acabas, te vienes y festejamos. Amanajasa, amanajasa, chavos. Amanajasa, amanajasa. Ay, casi me caigo. Ay, qué flojera me das. Y yo, ay, qué flojera me das. Dice, ¿cómo estás aquí en Perú? Recién comenzamos el verano. Ah, aquí estamos en invierno. En invierno, en otoño. Y si te agachas.
¡Ay, hola amigos! ¿Cómo están? Están haciendo party, qué bueno. Qué bueno. ¿Será que puedo abrir esto? No. Trépate. Son mil, vatos, son mil. Dice, cerca de mi casa hay perreo y no dejan dormir, neta. Perreo del intenso. Dice, aquí estamos cobijados ya. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, ya. Sí, no, no está tan chido. Es un palo. Como de los que les gusta a ustedes. Dice, si les molesta, podría pedirte que digas algo. Es un arara con voz profunda femenina. Si no te molesta, con estarías con muchísimo gusto. Estamos a 18. Aquí estamos, aquí estamos. A 25, creo que estábamos. Si te puedes trepar, hijo. Estamos como a 25, me parece. ¿Será que hay algo aquí? Pero sí, con estrellas sí lo digo. ¿Qué hay aquí? Dice, es un palo grande. Sí, de los gruesos que a ustedes les gusta. Dice, ¿quiere ser Jaibo? Este vato. Güey, ya te estás podrido y ya andas queriendo levantarte. Te estás convirtiendo en un niño del centro. Aquí estamos a 26, aquí estamos a 25. Aquí hay norte, chavos. Dice, es un palo grande. Es un palo de los que les gusta. ¿Qué había aquí? Inventario lleno. ¿Qué es eso? Ah, no, este no está tan chido. Me gusta más andar pegándole así de palazos. Aunque se escuche muy mal. Ok. ¿Qué hay aquí? Ok, no puedo patearlo. No puedo patearlo. ¿Qué hay aquí? No hay nada. Ok. Ok. Dice, soy maya. Ah, uy, que allá no les van a cambiar el horario, ¿no? O bueno, no sé. No sé si les vayan a cambiar el horario allá. Pero aquí en Veracruz vamos a dejar de hacer horario de verano. Ay, qué chido. Ay, qué chido. ¿Será que hay algo aquí? Pendeja. No te agarraste. Dice, lindos labios, gracias. Así de... Y así de... Toda fea, ya sé, me veo toda fea. Oye, oye, porque te caíste por mensa, güey. Dice, aquí en la frontera lo vamos a cambiar hasta el 6 de noviembre. ¿Por qué? ¡Que te trepes! Dice, en Cancún, Lavi, aquí sí vamos a dormir una hora más. ¡Ah, excelente! Me voy a ir a Mérida. Me voy a ir a Mérida sin problemas. Ya no voy a ir a Cancún jamás. ¡Ah, la que va a Mérida y va a Cancún, güey! Y si mejor me besas. Dice, besote, besote, Jaivita. Me veo rara, chavos. Ya sé, no sé, me veo rara, me veo extraña. Yo siento que me veo muy mayor. Y era para acá arriba. Hola, Bubu, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice, ¿qué dice? A ver, espérame tantito que no puedo ver lo que dice acá. Es que no sé por qué no puedo ver bien. A ver, dice. Dice la de Pokémon, la de Sino. Dice, Truru, soy maya. ¡Ay! ¡Del puerquísimo! Pues tú dale, Alex, dale, dale al perro intenso. Dice, se está convirtiendo en lo que juró destruir. Dice, ¿qué dice? Dice, no soy otaku, solo que a veces pregunto si en el afán de molestar a nadie. Dice, te ves hermosa. Yo siento que me veo muy, muy mayor, no sé por qué. Siento que me veo muy mayor. Gracias, Bubu, por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Chingó a su Mauser. Ok. Ya sé que tengo puntos de habilidad sin gastar. Se me hace que me voy a tener que ir para acá, ¿verdad? Sí, voy a tener que ir para acá. Me voy a tener que subir aquí al cerro, güey. Como si anduviera, creo que cruzando la frontera o no sé. Ahí está. Dice, sí, porfa. ¿Qué cosa? ¿Yo qué cosa? Dice, te ves hermosa, gracias. Es que yo siento que me veo muy mayor. No sé por qué siento que me veo muy mayor. No sé, como que no va conmigo. Bubu, gracias por esa compartición. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, llevar a la disco. Dice, todos te quieren besar. ¡Épale!
Todos se quieren andar besando al José María. ¡Y perro! ¡Me asustaste! ¡No me asustes así! ¡Vete para allá! ¡Ah, perro! ¡Vienes muy alebrestada, eh! ¡Vienes alebrestada! Y yo, ¿vienes alebrestada? Está bien, bien alebrestada. ¡A la bestia! Hay un montón de gente, güey. ¡Trépate, trépate, 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 trépate! Dice, yo sé por qué. Dice, con tu forma de siempre, siempre serás para mí. Dice, sí. Güey, ¿vieron que se cayó? Se cayó, güey. Dice, sí, ven a Mérida. Sí, me gustaría ir. Ya lo conozco, pero tengo ratísimo de no ir a Mérida, chavos. Trep. ¿Por qué es tan difícil para ti, güey, que te trepes? ¿Por qué es tan difícil para ti que te trepes? ¡Trépate! Estaba apretando otro botón que no era. ¡Ay, ahí hay un canasto! Esos canastos están chidos. Se hizo la automortación, dice, no se pasen. Dice, cayó en tus mentiras, la bici. ¿No vieron cómo se aventó? Se aventó, güey. Dice, punto de habilidad adquirido. Güey, es que esto es con... Ah, abrir cerraduras normal. No chingues, es que yo como chingada madre voy a saber cómo abrir una cerradura. A ver. Dice, el juego se pone de loquillo. Ya lo abrí, güey. Ponla en creativo. ¡Café! ¿Tengo café? Superestrellas ninja. Ahí está. Dice, te queda bien pegado ese super traje. Dice, ¿quiere que le explique lo de las ganzúas? Creo que ya lo descubrí. Sí, me queda muy pegado. Es el chiste. Dice, te quieren hacer una de los Brian. Sí, ya aprendí a abrir cerraduras, chavos. Con este juego aprendí a abrir cerraduras. Dice, hay que cotizar el avión. Cuando yo era chiquita, yo me acuerdo que una vez fui a Mérida. Y de regreso, pues obviamente vine en avión, ¿no? Y me agarró una de las, ¿cómo se llama? No, es que aquí... Ah, no, sí, abrir. Me agarró una turbulencia de las horribles. Y estaba... Me puse a llorar en el avión. Pero es que también yo estaba chiquita, vatos. O sea, estaba... Creo que tenía como... 10 años, creo. Y me agarró una turbulencia y estaba así de... Dice, ah, mira. Dice, por llegar tarde, te cuento que llegué tarde, te cuento una noticia. Pasé, y mal es que voy a después de pasarme Doors. ¿Eh? ¿Eh? Dice, si me pusiera ese traje me vería como araña panzona, mal amarrada. Mal amarrada. ¿Cómo es que una araña puede estar mal amarrada si se supone que es una araña? Hola, amiga. Es como la vecina, güey, que siempre anda enojada. Es como ese vecino molesto y nefasto que siempre anda haciéndote la de Apex por todo. Dice, si yo me pusiera ese traje me vería como... Ya te pasas. Pero pues el chiste es que se vea así el traje. ¿Cómo es que se tendría que ver o cómo o qué? Hasta el traje de Superman se le ve ahí las nalgotas y se le ve el paquetote porque le queda apretado. Dice, bueno, ya me voy, que descanse, hermosa princesa, sueña conmigo, ¿no es cierto? Gracias por sacarme una sonrisa antes de dormir. ¿Sabes, Sergio? Que tengas una excelente noche. Dando un besote, sueña bonito, gracias por pasarte por aquí. Y dice, ¿tu segunda vez en avión?
No, me han tocado unas turbulencias tan asquerosas, güey. O sea, ahí me da miedo volar. Es una de las experiencias más bonitas que pueda haber. Ay, güey, no había visto. Sí, la vecina chismosa. Sergio, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pero sí, chavos, hasta hay vecinos, güey. Hasta hay vecinos que son chismosos, vatos. Dice, a Superman se le ve el cheto con el traje. Sí, vatos. Pues, ¿qué es el chiste de estos trajes que estén ajustados? Dice, yo también quiero uno de esos. ¿Un vecino chismoso o cómo? ¿Yo un vecino chismoso o cómo? Trépate. Yo trépate. Mira, hay unos calzones, güey. Los calzones de la vecina. Es que, ¿cómo llego a entrar por acá? ¿Y cómo es que llego a entrar por acá? No sé. Me da risa cómo se trepan. Ok. ¿Puedo entrar por aquí? No, no puedo entrar por aquí. Dice, no, esos hay de sobra, dice el Cheto. Es que sí, o sea, esos trajes, güey, hasta al Capitán América se le ven las cosas ahí, pues. Ese es el chiste de los trajes. De estos trajes. Ah, es que llegamos como que a una privada, ¿no? ¿A poco aquí ya es? Aquí es como que ya. Como que aquí se acaba. Dice, ¿cuál es Cheto? ¿Los Flaming? Ah, no sé, chavos, ahí sí no sé. El Cheto que a ustedes más se les antoje. Dice, yo no le tengo miedo a nada, pero la osteoporosis sí asusta. No, el SAT. El SAT es lo que más me asusta. Yo creo que aquí ya llegamos hasta aquí, ¿no? O sea, creo que ya, ¿no? Dice, los de bolita. Dice, la vi chan, 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 Tino Constantino, Tino, Tino, Tino. Dice, ¿y cómo me veré de Spider-Man entonces? ¿Cómo es que un fantasma se va a poner un traje de Spider-Man? Sí, es un fantasma. Sí puedo trepar por acá, miren. Sí puedo trepar por acá. Si me la hago de Spider-Man, sí me trepo. Dino Constantino, Dino, 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 Dino. ¿Cómo estás? Buenas noches. Es que ahí viene este batito, güey. Güey, ¿por qué no puedo brincar? Chingada madre, déjame en paz. Tú también, déjame en paz. Dice Spider Ghost, Spider Ghost. Ah, chinfla su Mauser. Chinga tu madre, güey. Dice, ¿qué ocurrió en Sur Corea? No sé qué pasó. Dice, a los fantasmas les verían cheto también, o ellos no explican. No sé, eso sí, no sé. Uy, no antoje. Es que sí, chavos, o sea, pues se les vería. Yo no tengo cheto, vatos, así es que pues a mí no se me ve el cheto. Spider Ghost, Spider Ghost. Desde el puerco araña, puerco araña. No tiene pies. Dice, ayer me llegó un correo del SAT, qué miedo. Dice, ¿cómo veré de Spider-Man entonces los de bolita? Dice, a lo Kevin y Brian. No, 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 o sea, lo rompí, vatos. Todavía no, no tengo maestría en poder, abrir cerraduras. No tengo maestría en poder abrir cerraduras todavía. Perdónenme, les he fallado. Les he fallado como buena mexicana que soy. Bájate. Me voy a poner armadura. A ver, vamos a agarrar nederita, güey. Dice, gente, no trabaja en el ICR, es horrible. Chavos, no crezcan, es horrible. Osvaldo, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y pero sí, chavos, no trabajen, eso es horrible. No sé, chavos, me siento rara con este maquillaje. Como casi no me maquillo así de maquillarme. Que okay, andamos explorando otros lados. Ya dándole frutazos a esta gente. Dice, ¿qué es eso? Dice, voy a ocultar el chat, no me hablen. Que se avergüenza de ustedes, dice. Dice, yo por eso ando en Andorra. Dice, pero has abierto un bonito lugar en nuestros corazones. Ay, gracias, Alex, qué lindo.
Qué lindo, te ves bien, gracias. Gracias, Ska. Dice privado, dice en hambre, jefa, si se ve fiu fiu. Gracias, gracias, moderador. No, el Ska va a ocultar el chat, ¿eh? Eso significa que se avergüenza de ustedes y de lo que hablan, ¿eh? Diego, gracias por ese likeazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y yo sí, no, hombre. No, chavos, sinceramente no tengo ni la más remota idea. Güey, agarré una ganzúa y la rompí. Nada más pude abrir uno chido. Miren, ahí hay un puente. Miren, por acá. Ah, sí, por acá. Ah, pero hay más gente. Me puedo bajar por ahí e irme por el río y ya de ahí cruzar. O también me podría ir por acá y bajar. ¡Quítate! Dice, le cayó la auditoría al Ska. Sí, no, hombre. Dice, le damos vergüenza. Dice que parecemos niños miados. Dice, era humilde, ahora es Kakuno. Es Hakuna Matata. Una. ¿No hay pescado aquí o qué? Una forma de ser. A vivir así. Turururú. Hakuna Matata. Una forma de ser. Chu chu churu chu. Churu chu churu chu. Güey, sí se puede abrir. Sí se puede abrir. No puedo entrar. Dice, se parece a mi pueblo. Se parece a Veracruz, chavos. Perdóneme, señora. Le acabo de romper el vidrio. Pero voy a entrar. Dice, así veo mejor a Labi. Así como frutas secas. Ok. Galletas. Barrita energética. Una estatua de una figura zombie. Vamos a abrirlo. Piezas de metal. Ok. Queda aquí. Aquí no hay nada. No puedo mimir aquí. No, no puedo mimir aquí. Ah, miren, un refri. Ah, miren aquí. Vamos a abrir. Queda aquí. Clavos. Ay. Ay. Dice, ¿qué dice? Dice, dice, pero sus siglas, ¿de qué? Del SAT. ¿Qué dice? Algo de la propiedad, ¿no? Algo así, no sé. De la propiedad, dice. Al final ya no quiso que le explicara. ¿De qué? Le cayó la titulía. Ah, lo de las ganzúas, explícame, a ver, explícame cómo es. Dice, algo muy feo, así veo mejor a Lavi. Dice, pero sus siglas. Dice, impuestos sobre la renta. Ah, sí, el ISR. Dice, impotente señor inmundo, ¿eh? Dice, así mientras duermo. Es que, chavos, si me quito los lentes, me veo tan terrorífica, chavos. Me veo tan mal, güey. Me veo tan mal, me veo tan horrible, güey. Tengo todas las ojeras del mundo mundial. Ay, miren un cachete. Miren mi nariz, chavos. Mi nariz es fea, mi nariz es fea, mi nariz está así como que muy, no sé. Y sí, chavos, me veo bien fea. No, es que no me quedó bien el maquillaje. De por sí yo no me sé maquillar, pero el maquillaje no me quedó tan chido. Siento que se me ve así, no sé, como que muy acartonado. Yo quería hacer como que mis ojos más así, ¿no? Así como que una mirada así, así, así bien sexy, ¿no? Así como de que, ah, que no sé qué. Pero no me salió, parezco, no sé, otra cosa. Y aparte mi nariz, chavos, no me gusta mi nariz. Y les mando un beso. Pero sí, chavos, no, no sé, no sé. Y ya me vieron así. Dice, miren nada más a la mujer más linda del universo. Uf, dice el moderador fantasma. Dice, ah, no sé qué es. Dice, ¿qué dice? Vas a pagar por trabajar y entre más trabajas, más pagas. Dice que no estás fea. Es que estoy así. Dice, básicamente. Okay. Ok, reanudar. Ahí está. Ahí está. Ok, vamos a abrir aquí. Todo echado a perder. Productos de cocina. Baklava. Cómetelo. Ok. Cómete un pan, cómete un pan. Aquí que hay nada, no hay nada. Ok, no hay nada. No puedo, no puedo, no puedo. Ajá, no, no puedo. Ahí está. Dice, ahí me gustan mucho de esas. Es que me veo fea. Me veo vieja, o sea, de verdad, o sea, no sé, no sé, no, no siento que me vea así como que tan bien. No sé, siento que me veo, no sé, rara, chavo. Siento que me veo rara. Machín el maquillaje, yo siento que no me quedó tan bien. O sea, vean, vean mi ojo, vean este ojo, o sea, vean.
Vean, está todo manchado, chavo, está todo manchado. Uy, para acá, no, para acá. Vean mi ojito, se supone que me lo había maquillado así como que cafecito y un poquito de N por aquí. Me había delineado así N para que mi ojito se pareciera como que más así, como que tuviera así una mirada así. No lo sé. Y no sé si, o sea, aparte de que estoy ojerosa porque pues yo no duermo bien, chavos, y así que siempre tengo la vista acá. Miren mi vista tan cansada y tan horrible que se me ve, o sea, eso no puede ser, no puede ser que yo tenga una vista así, chavos, tan cansada, no puede ser. Pero bueno, y también del otro ojito no me salió tan chido como por este, es que uno siempre me sale bien, un delineado siempre me sale bien, pero el otro me sale mal. Entonces, en la sombra que me puse, güey, parece más manchas, así como que si estuviera manchada, a como si me hubiera puesto así como que un, yo quería así como que un degradado tipo así de café, ¿no? Aquí como que cafecito y aquí un poco de N, pero no me salió, chavos, y un delineado y así. Y aparte me puse corrector y no sé, chavos, no sé, me veo vieja. Me veo vieja, chavos, y miren mis cachetes, no puede decir, me veo rara, chavos, me veo rara, no puede ser. Ah. No crezcan, chavos, no sean como yo, ok. Y así. Yo sé que a lo mejor les da risa que luego ande acercando la cámara. ¿Qué dice? Dice que no, Lavi, te ves muy bonita y preciosa. Dice, no, te ves preciosa. Gracias, chavos. Dice, X, somos chavos X. Y así. Dice, no dormirás en la sala. Ah, que les casa vergüenza de nosotros, sí, cierto. Dice, yo también intenté crecer, pero la vida no coopera. No, chavos, no coopera. Y así, chavos. No, no sé, no, no me gustó mi maquillaje. Qué bueno que a ustedes les gustó. De verdad, qué bueno que a ustedes les gustó. Y qué bueno que ustedes dicen que, pues, o sea, estoy bonita y qué bueno que les agradó. En mi opinión particular, a mí no me gustó. No me gustó así como que mucho. Pero bueno, hice lo que pude, chavos. Hice lo que pude. Dice, ¿qué dice? Dice, pero en fin, la hipotermia. Sí, chavos, no, perdónenme, perdónenme. Ya son las 12, chavos, en 2 horas. Adiós el horario de verano para siempre, para toda la vida. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? Ah, es un... Perdón, es un guardavidas. ¡Qué rico! En fin, la hipoteca. En fin, el hipotálamo. Qué rico. Taquitos de zombie, ¿no? ¿Será que puedo entrar aquí? Pero sí, chavos, no, no sé. No me veo bien. Ay, miren, aquí hay una caja. Chingada madre, se necesitan ganzúas. ¿Qué es eso? Ok. Amigo, señor, ¿se siente bien? ¿No tendrá una ganzúa por ahí? Dice, mantener, buscar, piezas de metal. Ok, piezas de metal. Tengo muchas piezas de metal. Dice, vas a tener un viaje a través del tiempo y del espacio y dormirás y te van a resetear una hora. ¡Qué rico! La neta, eso a mí me gusta. Eso sí está chido. Ok, aquí no hay nada. Aquí adentro del coche habrá algo. A ver, aquí dentro del coche no hay nada. Ok. Dice, en fin, la hipotenusa. En fin, el cateto opuesto al cateto adyacente. ¿Será que puedo entrar por aquí? No, no puedo entrar por aquí. No, tampoco puedo entrar por aquí. Tu sueño. Ya son las 12. Güey, yo quiero entrar. Déjame entrar. ¡Ey! Déjame entrar. Dice, en fin, hombres. Chavos, voy a tratar de parecer más joven para no darle asco a ustedes. Ah, no es cierto. Pero sí, no. Ay, ¿qué hay aquí? Pero sí, no, no sé, no sé, como que conmigo. ¿Será que me meta esta agua puerca? Parece el mar de Veracruz, güey. Ok. Ok, ¿será que hay algo por aquí? Algo por aquí. En fin, hombres. Miren, abrir. Ok, clavos. Y café. Ok. Es que no, no hay nada. Que vamos a atrapar de subir acá.
Vamos a tratar. Dice, no es lo que te define, que te maquilles o te arregles, no, no te define, tú eres preciosa por dentro y por fuera, porque ni una como tú existe en esta vida, eres única, un abrazote y besotes por ser una genial persona, por eso somos una gran familia jarocha que lleva la revolución a chis, los mariachis, a la revolución jarocha, chavos. Que arriban las jaivas, vatos, arriban las jaivas. Dice, ¿por qué no andas jugando Minecraft? Porque como se acerca Día de Mortados, Halloween, andamos jugando algo de miedo. De miedo, de miedo. Déjame entrar en tu corazón. ¿A quién le dices? ¿A mí o a todos? ¿A mí o a todos? Dice, porque tocó otra cosa. Así es, chavos. Tocó y otra cosa. Es que ese vato que viene de ahí, ese sí está potente, está loquillo. Es que yo... Ah, sí, tenía que ir para allá. Tenía que ir para allá. Ese batillo es uno de los loquillos. Ese, y sí está pesado agarrarlo. Así es que vamos a correr. Porque no venimos chetados. Güey, hay otro quemado. Dice, no hay sistema. Dice que así Ricardo Anaya ahí. ¿Por qué? Dice, yo compré un par de mortado y adivinen, trae mortado real, no fake. Güey, está chido con la rosca. Quiero rosca de reyes, vatos. Ese vato también está pesado. Güey, me viene siguiendo esta vieja. Dice, ese juego me recuerda a mi natal Chalma de Guadalupe. Dice, así me dijo, a mí me cambió en un día. Ay, güey, casi me topo con ellos. Dice, salió en un póster. ¡Ah, sí, cierto! Sí, ya lo vi. Sí, ya me acordé, ya me acordé. Ahí viene otro quemado. Pan de mortado. Ay, qué rico pan de mortado. Ya me está dando hambre, de hecho. Otra vez. Ok, aquí dice que hay como que... ¡Quítate! Aquí hay como que una de estas trampas. ¡Que me dejes en paz! ¿No ves que ando tranquila? Y yo, que me dejes en paz. Ok, ábrela. Cigarrillos. Estras, gracias por ese caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. No, hombre. Ok, sí, sí puedo agarrar otra cosa. Es que me tengo que trepar. Porque dejé algo ahí también. Es que me voy a trepar por acá. Dice Anya Forger. Anya. Anya. Sacute Samisí. Ok, 36 pesos. Cable eléctrico. Ay, no había nada bueno. Dice, mira, hay diamante ahí. Vamos a minarlo. En China. Ok. ¿Qué hay aquí? Vacío. ¿Qué hay aquí, güey? Cuerda. Me da mucha risa cómo es que se caen. Me da muchísima risa cómo es que se cae. ¡Ah! Ok. Ok, vamos a abrir aquí. No puedes abrir aquí, güey. ¡Quítate! Dice, en China, en Saturno, viven los hijos que nunca tuvimos en Plutón. Aún se oyen gritos de amor en la luna. ¿Qué dice? Tu nombre y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer. Peor. Dice, traje de Spider-Man, así es, de Spider-Woman. Ah, lo que sea. Soy Homelo Chino. Yair, gracias por ese like. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, bien dicen los amigos que falsos te sonríen por delante y te la... Así es, chavos, se las meten por atrás. Yo no sé si haya sido experiencia propia de ustedes, pero pues sí. Eso dicen, que se las meten por detrás. Vi algo que me salió aquí azulito, como si hubiera sido así como que algo que pudiera agarrar. Dice, el mejor stream mientras duermo. Sí, es cierto que les cae está mimido. No, estoy... Ay, se necesitan ganzúas.
No, es que estoy sentida contigo. Te avergonzaste de nosotros y dijiste que ibas a ocultar el chat porque te dábamos pena. Según yo, es el del simbionte, pero bueno, a saber, soy un ignorante. Ya sí, chavos, a ver. Chavos, no le encuentro pies ni cabezas a este juego. O sea, sí está chido y lo que quieras, pero... Pero, ¡ah, mocos! Cálmate. Por querer tratar de agarrar algo. Ah, es que es L hacia abajo y agarre, ¿no? A ver. Es que dice... ¿Qué? ¡Quédate! ¡Quieta! ¡Ah! Vete para allá, perro. También. ¡Putazo! ¿Por qué trajiste cilantro en lugar... ¿Por qué trajiste perejil en lugar de cilantro? ¡Órale! Vete a cambiarlo. Vete para allá. Deja. No maltrates a los animales. Eso está feo. No los maltrates. Los gatitos son amor. Y yo a ti te quiero mucho. Vete para allá, contras. Ah, madres. Ay. ¿Qué vas a ver, amigo? Ya está mortada. Vete para allá. Y yo, vete para allá. Y yo. Así es, amigo. Así como todos tus compañeros, vas a terminar. Dice, te dije que de 2 litros. Dice, ¿eres family friendly? No. Dice, ¿a qué hora se cambia lo del horario? A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana, cuando den las 2 de la mañana, van a ser la 1 de la mañana. Porque habrá regresado 1 hora el horario. Ay, qué chido. Te dije que de 2 litros. Te dije que medio kilo de tortilla. Medio kilo de tortilla. Pero no haces caso. Y una coca de litro. De 3 litros. Pero no quisiste traer nada. Okay, vamos. Dice, ¿por qué no? ¿Entonces dormirás más? Sí, dormiré más. Dormiremos más. No descongelaste el pollo. Te dije que te ibas a caer. Te dije. Dice. También llevarán gajes del oficio. ¿Por qué no descongelaste el pollo? Te dije que te ibas a caer. Le agarra las chichis, güey. No. Te aprendiste las tablas de multiplicar. Sacaste 6. ¿Por qué no me haces caso? Mami Latina Simulator. Uy, ahí viene el papá, güey. Ja
Oye, sí es cierto. Isma, gracias por ese like. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ah, ¿quieres un motivo para llorar? Te daré motivo para llorar. Así lloras con razón. Dice, buena, excelente noche, la bichante. ¿Se cayó, güey? ¿Están volando zombies? Güey, se están haciendo. El... A ver si viene otro, güey. Ahí ve, si viene otro. Dice, ando disléxico. Es que. Tantito, dice que no va a quitarme lo disléxico. Gracias, Isra, por esa compartición. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, un abrazo, no sé que tengas y la pases un domingo con mi Brenda. Gracias, Dar, te lo agradezco de tu cucharoncito. Mamá Latina Simulator. A ver si se cae otro. Porque se cayeron estos dos mensos y se hicieron la automortación, chavos. Pero creo que no, no va a venir nadie más. ¿Y el pesado, güey? ¿Quién sabe dónde está el pesado? Ah, mira, aquí estás, amigo. A ver. Perdieron. Perdieron las Chivas. Es cierto. Hola, buenas noches, Lavi. ¿Cómo se encuentra? Bien, Israel, ¿cómo estás el día de hoy? Buenas noches, gracias por tus 20 estrellotas. Te mando un besote, te lo agradezco de todo, cucharoncito. Dice, pega como una mamá latina el juego. Te gastaste el di el ya se cayó, güey. A ver, vamos con el otro. Te gastaste el dinero de las tortillas en juegos. No está chido. Este vato, güey. Así me pegó. Dice, en su mouse solo esos se caen. Dice que se caen de hambre. Sí, no, los que se caen del puente, esos sí están bien chidos. Ah, no, chavos, ya llegué aquí otra vez. Está chido, pero es que a veces no entiendo, no entiendo ni pies ni cabeza, chavos, no entiendo ni pies ni cabeza. Ah. Dice, se da en la mouse. Sí, chavos. ¿Cómo que no entregas tarea? No. Tienes permiso de ver la tele. Reprobaste matemáticas. Este perro, güey. Para allá. ¿Cómo así? ¡Sucutum! Dice, salió respondón el escuincle. Sí, me salió respondón. No me faltes al respeto. Vete para allá. Órale. Vete para allá, el chavo, güey. El chavo, ¿qué pedo? Ah, es que ya no es efectiva el arma. Que ya la reparamos. Sukutum. 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 FIFAs. Sale. Le quitó la chancla. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Este vato, güey. Déjame. Ah, mira, sí lo puedo patear. Hazte para allá. Hazte para allá. Y los tumbé a todos. Este para allá. Este tú también para allá. ¡Órale! ¡Órale! Órale, te dije que no le dijeras a la vecina
¡Eso! Güey, me van a mortar, ¿verdad? Sí. Llegaste con el uniforme todo sucio. O cosas rebeldes. Sí, sígueme contestando. Qué bueno que ya se fue el José María. Ay, caray. Ya trajo a su pandilla. A ver si viene otro zombie por acá. Ah, no. Dice, ¿por qué? Güey, sí le agarra las chichis, güey. ¿Qué pedo con este vato? Está bien que son zombies, pero no chinguen. No me contestes. Órale, para que llores con razón. Déjame, perro. Déjame. Ah, pero si tu amiguito se tira del puente, ahí vas. Les haces caso. Y a mí no me haces caso. Pero no sea el amiguito, porque ahí sí le haces caso. Vete para allá con tus amigos, órale. Órale, vete para allá. Vete para allá, tremendo patadón que te voy a dar. No, ya me mortó. Su perra madre. No, chavos, ya me aburrió. Se metió con el juego. Dice, creo que los están chancleteando. Sí, se portan mal. Mira, este mocoso. Impertinente. Me falta el respeto. ¿Qué te pasa? A mí me respetas. Dice, fui a traer al DIF. Éjale, para que le hables al DIF con motivos y razones que según te maltrato, mentiroso, para que llores con razón, para que tengas de qué quejarte. No te comiste la sopa. Dejaste las verduras completas. Eso no se hace. Hay niños en África que no tienen que comer. Da gracias que tienes comida. Dice, bro, es la mía. Ay, no. Güey, se están comiendo. Y güey, se están comiendo. Por calenturiento. Ah. Déjate. Te van a salir pelos en las manos. Dale. Ah, arrecho. Güey, ¿cómo se le puso? ¡Ey! ¿Qué pedo con este batito? ¡Déjame en paz! Dice, y ahora vienen muy crazy. Sí, están bien locos. Ahí escucho un gar. Un gar. ¿Qué? ¿Muy salsa tú? ¿O qué? Son alucines. Sí, qué pedo. Ya, chavos, ya. Yo creo que ya la voy a dejar aquí el día de hoy. Ya son más de las 12. Sí, ya son 12:20, chavos. Ya son 12:20. Y así, ya jugamos 2 horas y así. Y eso lo hago para tu bien. Ándale, y eso lo hago para tu bien. Luego me vas a agradecer. Me trae recuerdos de Vietnam. A ver si encontramos uno para decirle eso. En un futuro me vas a agradecer. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? Ahora resulta que no hay nadie. Acá hay uno. Te dije que para la casa. ¡Órale! Su madre. Dice, yo estoy loca por ti.
vienes de aquí. Me faltas al respeto. Esto es por tu bien, hijo de tu madre. Luego me vas a agradecer. Luego, cuando tengas tus hijos, te acordarás. ¡Ah, perro! Te acordarás de mí. Ay, este vato otra vez. Me están arrechos, ¿eh? Espérame tantito. Dice, a Nintendo no le gusta esto. Dice, bueno, que tengas un excelente fin de semana. Excelente, excelente fin de semana. Excelente noche. Descansa la vida. Hermosa, preciosa. Gracias, Alex. Que tengas una excelente noche también. Ya me voy a dormir, chavos. Ya me voy a dormir. Ya todos nos vamos a mimir. Y sí tienen razón, chavos. Ya hay que mimir. Ya hay que mimir. Y así, chavos. Así que vamos a salir. Espérate, que salir. No. Salí. Ahí está. Pues sale, chavos, muchísimas gracias por estar en el stream del día de hoy. Yo sé que a lo mejor no avancé nada, pero es que no le entiendo mucho el juego. Pero bueno, está chido. La neta sí está chido porque... Ay, no, chavos, me veo bien fea. Pero la neta está chido porque, pues, o sea, ya jugamos algo diferente y así. Espero en estos días traer el Resident. Tuve problemas para abrir el Resident, así es que espero poder solucionarlo. Y a ver si el lunes lo jugamos, ¿sale? Si es que todo sale bien, a ver si el lunes lo jugamos. Dice, buenas noches, Lavi, Lavi, que descanses, me dio gusto verte un ratito. Gracias, Isra, te mando un besote. Gracias por tus 20 historietas, te lo agradezco de todo cucharoncito. Dice, mucho latán por hoy. GG, Ska. Adelfia, gracias por ese follow. Bienvenida a esta hermosa familia jarocha. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenas noches. Vámonos a mimir, voy a ocultar el chat de nuevo. Banda, adiós. El Ska, chavos, el Ska, no, hombre, no, se avergüenza de nosotros. Pero sí, chavos, lamento que a lo mejor no los haya leído pues como se debería, porque pues sí estaba atenta a lo del juego. Como es un juego, pues ahora sí que nunca lo he jugado así mucho y pues no sabía qué onda, así es que discúlpenme si no les no leí todo lo que ustedes estaban diciendo. De verdad les pido una disculpa. Espero que la próxima vez que yo llegue a jugar este juego no sea así. Voy a tratar de prestarle ahora sí que más atención al chat y así, chavos, una disculpa de antemano. Dice, adiós, licenciado. Dice, mañana no hay stream. No, chavos, mañana no hay stream. Mañana vamos a descansar porque es justo y necesario. Así es que sale, chavos, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Muchísimas gracias. Dice, vámonos, aquí espanta. Así es, chavos. Chavos, aquí espantan. Muchísimas gracias por estar aquí en el stream del día de hoy, chavos. Se los agradezco de todo cucharoncito, de verdad. Les mando muchos besotes si van a dormir. Espero que tengan una excelente noche. Y que descansen si van a cenar. Espero que tengan un muy buen provecho si van a trabajar. Espero que tengan un excelente turno. Y si están estudiando, yo sé que le van a echar todos los kilos del mundo y todo va a salir bien. Dice, Dios, buenísima. Gracias al limón de pay. Adiós, adiós. Dice, aña. Dice, es para ver mejor a la vida. Ah, caray, dice, tiene vergüenza de nosotros. Dice que somos niños cagados. Ah, caray. Mañana es feriado, gente. Mañana hay que mimir, chavos. Pues sale, chavos. Qué bueno también. Les agradezco. Qué bueno que les gustó mi maquillaje. Yo sé que a lo mejor no fue lo mejor de lo mejor, pero qué bueno que les gustó. Y también qué bueno que les gustó. Ahora sí que mi ovni. Se los agradezco de todo cucharoncito. Les mando un besote. Dice, me comí un paquetaxo yo solo, qué rico, la neta, qué rico. Y pues nada, chavos, les agradezco de todo cucharoncito todo, les mando muchos besotes, gracias por estar aquí, yo sin ustedes no soy nadie. Y pues así, pues gracias por su apoyo, de verdad, se los agradezco de todo cucharoncito. Dice, mañana es Halloween, no es Navidad, es Halloween, mañana te jalan las patas. Dice, Luis, gracias por hacerle caso. ¿Cómo estás? Buenas noches, se los agradezco, chavos. Descansen, chavos, gracias por sus likeazos, por sus follows, por sus comparticiones y por sus estrellitas, se los agradezco de todo cucharoncito. Y también gracias por todo su apoyo que ustedes me dan, de verdad, los tengo aquí en mi cucharoncito. Dice, chao bonita, chao Nico, adiós chavos, dice, paquetazo de chatarro de Uruguay, sí, yo no sé, chavos. Good evening, chavos, good evening, good afternoon, sayonara, arigato, bye bye, chavos, los I love you muchísimo. Bye bye, los amo. Sueñen bonito, bye.